exactamente las 7 de la tarde-noche, transmitiendo desde Toluca en vivo el episodio 4 de este esfuerzo que construimos entre muchos en una sinergia para tratar de ofrecer una serie de elementos para que usted construya una decisión mejor informada. No es el esfuerzo de una sola empresa, no es el esfuerzo de una sola persona, es una sinergia, ¿no? Porque creemos, y variopinta además, una sinergia variopinta, es decir, donde coincidimos, donde muchos coincidimos en que se debe de proveer de mejores elementos de calidad a los electores para que construyan un voto informado. Bueno, les doy la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, que es muy poca. Hay que recordar que hoy es un día de descanso, ¿no? Al menos en el calendario, ayer era el día oficial. Lo que se acostumbra es ahora hacer recorre para hacer puente. Uh-huh. Y mucha gente está de descanso. Entendemos que es un día de asueto, pero aún así nosotros estamos aquí porque, como siempre, como el cliché que ya tenemos, cada semana está llena la agenda. Bueno, doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, con mucho orgullo además, porque a mí me place el acompañarlos, a mis tres compañeros, a mis tres acostumbrados compañeros, Arturo Huicochá, que está aquí a la derecha. Arturo, gracias. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, Aníbal. Muy buenas noches. Dani está por ahí, bienvenido también, un saludarte a la distancia. Sí, bueno, Aníbal. Hola, hola. Muchas gracias, Arturo, Dani, Mario y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy buenas noches. Y Daniel, que estará conectado vía Zoom, porque tiene ahí un ligero problema de salud. Está bien, así lo entiendo, pero bueno, estaba indispuesto para viajar, pero está listo vía Zoom. Tenía ahí una cuestión técnica que nos comentaba algo con un cargador de su computadora, pero esperamos que lo resuelva, pero está ahí atento para que empecemos. Bueno, también está Mario García Mendieta, el productor de este esfuerzo, desde su centro de operaciones allá en la capital de Canadá. Ahí está Mario. Bienvenido, Mario. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Un gusto estar por aquí de regreso. Muy bien, pues bienvenido. Qué bueno, tomaste tú unas merecidas vacaciones. Se te nota el bronceado de Tulum. es friazo por allá, ¿no, Mario? Andaban como a menos 40 grados, ¿no? ¿Cómo estaban? Sí. La semana pasada tuvimos unos 3 días en menos 40 grados, pero ya estamos en menos 8, así que se siente la primavera. No, ya calorón, no, ya menos 8, ya tiene calorón por allá. Qué bueno, Mario, que estés bien, bienvenido, qué bueno que te incorporas. Les recuerdo a todos que en este espacio todos contribuimos y que será muy importante de que todos ustedes sepan, independientemente de que nos pueden ver aquí todos los lunes y después el programa que se queda colgado en YouTube, que lo para que lo vean con calma, lo repitan, lo editen, lo bajen, lo distribuyan, le den like, como espero que lo hagan con esa transmisión, que le pongan dedito arriba y que lo compartan para que el algoritmo nos haga llegar a más gente. Eso es muy importante, que le den like, que lo compartan para que el algoritmo nos abra más puertas y podamos ser vistos por más personas. Bueno, les recuerdo que tenemos a Arturo Huicochá, lo pueden ustedes ubicar en su Twitter, en su perfil es @huicochaalanis. Correcto. A Daniel Serrano en @daniel_ser. Aníbal Mejía en @AníbalMejía. A su servidor @MarioGarciaHui. Y no sé, Mario, si tienes Twitter o tienes Instagram o qué tienes. Tengo de todo, pero normalmente uso el Facebook y me pueden encontrar como Mario García Mendieta. En el Facebook. Así es. Bueno, ya vieron el perfil de Mario, ahí pueden ubicar a Mario. Y dicho todo esto, que bueno, también les invito a que la gente participe, que eso es muy importante, escuchar su voz, saber qué están pensando, saber qué es lo que opinan. Y aquí normalmente Aníbal es el que se encarga arbitrariamente de seleccionar los comentarios que le vienen en gana y que él cree que son los más representativos, pero bueno, esperemos que lo vuelva a hacer hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Ya hoy tenemos ya una serie de secciones ya más definidas. Seguimos trabajando en seguir mejorando y vamos a abrir este programa con esta sección que creo que inteligentemente titularon. Que será el resumen de medios, que titularon como
partidos mediáticos. Mario es el responsable de esa sección. Y Mario, ¿qué nos puedes decir con esta sección de partidos mediáticos? Muchísimas gracias, un saludo de nuevo a todos. Un gusto estar de regreso después de un par de días de vacaciones. Y pues para entrar de lleno en esta sección, que justamente como lo dices, es partidos mediáticos, la titulamos de esa manera porque hay partidos y hay medios de izquierda, de derecha y uno que otro despistado por ahí de centro. Entonces creíamos que era importante identificar y presentar de manera plural lo que encontramos en los medios de comunicación, de un tema muy específico, cómo lo abordaron ciertos medios de comunicación y con la ayuda de su experiencia y de su análisis, ayudarnos a entender yo desde los ojos de un lector curioso y ustedes con su análisis y su opinión. Entonces, creía que lo importante era empezar por entender cómo funcionan los medios de comunicación en México, ¿no? Los medios de comunicación con las grandes audiencias. Y me encontré por ahí en lo que estaba buscando las estructuras y cómo funcionan, me encontré un estudio muy peculiar y que me parece es importante que se lo presentemos aquí a nuestra comunidad facebookera, de quiénes son los dueños de comunicación en México. Es un estudio hecho por un grupo que se llama Media Ownership en México, que monitorea justamente, no solo en México, monitorean en distintos países del mundo, cómo están formados y cuáles son las estructuras de los medios de comunicación. Bueno, este estudio nos da unos datos muy interesantes, donde se lo aplicaron a 42 medios de comunicación de amplia influencia, y resulta que el 84% de los casos, los dueños tienen relaciones familiares o de negocios con políticos reconocidos. Es decir, que ya de entrada, pues hay por ahí un interés económico o político. Y o político. Así que Guillermo, que está en las redes sociales, es nuestro community manager, les va a dejar el link con toda esta información. Creo que es muy interesante que lo vean, que lo lean. Es revelador y creo que nos ayuda a comprender por qué algunas veces vemos la información muy uniformada. Bueno, este mismo estudio explica que en México 11 familias controlan más de la mitad de los medios de comunicación. Es decir, este grupo de 11 familias tiene 6 de 8 televisoras, 6 de 11 radiodifusoras, 6 de 13 sitios en internet de noticias y 6 de 10 periódicos de mayor circulación. Así que estas 11 familias que ahí aparecen, creo que el productor ya nos los puso en pantalla, ellos son los dueños de estos grandes corporativos que controlan los medios de comunicación. Bueno, pues quería empezar por ahí, poniendo esto en la mesa, que nuestra comunidad facebookera pueda acudir, pensar y de manera plural, y cada quien hará su juicio, puedan ver las noticias donde mejor les guste. Y ya entrando a la sección, primero no sé si tienen algo que comentar ustedes, compañeros. Pues me parece muy interesante, pero me gustaría que sí tienen lista la cortinilla, porque valdría la pena que corran la cortinilla de esta sección para abrirla formalmente. Corran la cortinilla y abrimos formalmente y hacemos nuestro comentario. Partidos mediáticos. Me parece ingeniosa, me parece muy ingenioso como la titularon, ¿no? Partidos mediáticos. Creo que fue muy ingenioso. Bueno, ¿algún comentario al respecto sobre quiénes son los dueños de los medios? Por lo menos los dueños más grandes o con mayor influencia, podríamos decirlo así. Claro. Antes hay que entender que hay ciertos productos, por llamarlo de algún modo, en el mundo, que son tendencialmente monopólicos, tienden a monopolizarse. Uh-huh. Por ejemplo, la energía. Uh-huh. La energía, hay no más de dos puñados de empresas en todo el mundo que controlan energéticamente el planeta entero. Así es. Y hay productos así en el mercado que tienden a constituirse un monopolio. Los medios de comunicación son otro, que en todo el mundo tienden a convertirse en un monopolio. El tema para los medios de comunicación y la política no es quién es el propietario, sino algo más importante, que es un valor de la democracia, que es el pluralismo. Uh-huh. Y hay dos modelos de pluralismo en el mundo. Un pluralismo se le llama continental, porque se utiliza mucho en la parte continental de Europa. Ese pluralismo es que no importa quién sea el medio de comunicación,
Ese medio de comunicación tiene que ofrecer información plural, sobre todo en sus medios de información, en sus espacios de información política. Y hay otro, que es el liberal norteamericano inglés, donde claramente los medios de comunicación tienen una afiliación política. Los dos modelos son buenos, los dos modelos funcionan muy bien. Es decir, el lector de cierto periódico, el consumidor de cierto canal de televisión en Estados Unidos, en Inglaterra, saben perfectamente, y nadie lo oculta, y no hay por qué ocultarlo, y no es vergonzoso, ni mucho menos, que ese medio de comunicación tiene una orientación ideológica particular, es de derecha, o es de izquierda, o es radical, o es de centro, ¿sí?, abierta y públicamente. Y nadie tiene por qué asustarse, funciona. En Europa continental es diferente. Los medios de comunicación, que además originalmente eran del Estado, como el caso mexicano, ahí es la ley la que obliga que no importa quién sea el propietario de los medios de comunicación, casi siempre concesionario, no propietario, que también hay una diferencia importante, pero bueno, para efectos prácticos, el empresario está obligado a ofrecer en sus medios de comunicación información de carácter plural. Entonces, por ejemplo, en Francia, desde los años 50, se inventó algo que llamaba la regla de los tres tercios. Entonces, los medios de comunicación están obligados, desde entonces, aunque ha variado en Francia en los últimos años, por supuesto, pero en el origen estaban obligados, cuando viene información política, a ofrecer tres perspectivas de la misma noticia. Lo que decía el Ejecutivo, lo que decía el Legislativo, lo que decía la sociedad, del mismo fenómeno, y no tenía permitido el medio de comunicación editorializar o opinar. De tal manera que el radio escucha, el televidente, formara su propia opinión, teniendo las tres versiones de un mismo fenómeno. Como la comunicación y la información en general no es tan mecánica, no solo tiene tres tercios, se ha venido modificando. En Francia hay un organismo que se llama el Consejo Superior del Audiovisual, que regula y tiene capacidades poderosísimas. Es un órgano constitucional autónomo que regula los medios de comunicación y los puede sancionar. Y una de las cosas que hacen la Dirección General de Programas, que es parte en el corazón del Consejo Superior, esa dirección lo que hace está todo el tiempo revisando la información que se está transmitiendo permanentemente en los medios de comunicación y eventualmente está emitiendo sanciones cada semana. Es interesantísima esa regulación, que a mí me parece, me detuve ahí, porque me parece que ese tendría que ser el modelo al que en algún momento podría aspirar un caso como el mexicano. ¿Por qué? Porque en México, como en Europa continental, los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, radio y televisión, para empezar, son concesionarios. El propietario de esos medios de comunicación es el Estado. Y ellos tienen una concesión. No, del espectro. Del espectro radioeléctrico. Y entonces es el Estado. Exacto. Entonces, habría mecanismos para poder regular. Y hay avances muy interesantes en ese sentido en el caso mexicano. Entonces, muy interesante, por supuesto. Creo que lo importante para efectos de la democracia y para efectos de procesos electorales como el que estamos analizando ahora, es que revisemos todo el tiempo el pluralismo de la información política, más allá de quién sea el propietario, que no hay que ser ingenuos, por supuesto, hay que estar siempre atentos a eso, es muy importante, pero lo vital aquí es el pluralismo de la información política. Si hay un grado de calidad de la información de carácter político que un medio transmite o no. Perfecto. Y la gente esto lo identifica muy bien, siempre al consumir un medio de comunicación, sabemos de qué está hablando, ¿no? Perfecto. Aníbal, algún comentario. Sí, rescatar precisamente el término que utiliza Arturo Semase atinadamente respecto a la ingenuidad. Creo que efectivamente no debe de caber duda de que todos los medios tienen un interés y es válido. Tienen una tendencia política y es válido. Como muchas veces lo hemos comentado aquí, ¿sí?, como tú has hecho una reflexión profunda, lo malo es cuando lo pretenden ocultar y quieren hacerse pasar como imparciales y en la primera oportunidad manipulan. Eso es lo que es cuestionable y no solo en el país. Hay casos sonadísimos como en España, hay casos sonadísimos como en Brasil, donde llegan incluso a vulnerar la estabilidad de todo un Estado-nación. Bueno, lo acabamos de ver recientemente, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Argentina con el Clarín. Ha ocurrido en México. Ha ocurrido en México. Claro, claro. A mí me parece muy acertada las dos visiones, tanto la tuya como la de Arturo. Es cierto, tendría que ser así, tendría que transparentarse. Y sí, creo que lo terrible es dar gato por liebre, ¿no? Es decir, presentarse como algo que no se es
o querer aparentar algo. Aquí lo hemos dicho, en esta mesa lo hemos dicho, no, o sea, no, no tendría ningún problema que se declaren de izquierda, derecha, de ultraderecha, de espartaquistas, como quieran, pero que se reconozcan como tales y que no se vendan como otra cuestión. Creo que aquí lo importante a lo que nos presenta Mario es que habría que ver si quiénes son los dueños. No creo que la gente sepa, ¿no? Creo que la gente ni yo mismo tenía este grado de información que nos acaba de presentar Mario, ¿no? De la relación de parentesco que había entre quienes poseen las concesiones más grandes de televisión y radio, que había someramente, ¿no? Y creo que es muy oportuno que se abra y que la gente lo comprenda para que pueda tomar una buena lección, ¿no? Sabemos que en México, para medianamente estar bien informado, hay que leer mínimamente dos medios, ¿no? Tres. Para que saques un promedio, ¿no? Y yo concluiría, no hay que satanizar ni santificar a los medios. No ha habido movimiento social profundo ni revolución que no haya sido acompañada de los medios de comunicación. Evidentemente, los que están fuera del presupuesto, los que tienen que ir contracorriente, etcétera. Pero aquí mismo, en México, nuestra historia no sería la misma si no hubiera habido un magonismo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Regeneración, claro. Y yo creo que esa debiera ser la conclusión útil para las personas que nos escuchan. No hay que casarse con una sola versión, ni porque lo dijeron en la televisión es verdad, ni porque lo dijeron en la televisión es mentira. Uno debe de contrastar, ir a las fuentes directas. Y menos si lo dijo el gobernante. Claro. Menos, porque se tiene más intereses. Pero yo creo que sí estamos asistiendo a una etapa de crisis en los medios. Sí, no es nueva. Creo que ahora es más público, está más en la conversación pública la crisis de los medios. A propósito de lo que se ha llamado lofar, ¿no? Que es esta manera de tratar de intervenir en las tomas de poder o en las decisiones de poder desde los medios, que sean los famosos golpes blandos y todo eso, que ahí ya hechos clarísimos, insisto, sí, pasó con el caso de Lula. En Brasil, recientemente pasó en Argentina, pasó en Ecuador, ha estado sucediendo, o sea, ha sido recurrente. Aquí en México creo que todavía no llegamos, pero en México apenas se empieza a tomar conciencia de eso, del papel de los medios. Y creo que es muy importante que en esta mesa y con dos voces críticas y estructuradas como son las de ustedes, bien informadas, es que se ponga en suerte, se ponga en esta mesa de discusión el papel que van a tener los medios, al menos en el caso doméstico, en este proceso electoral. Creo que nos das pie, Mario, a que eso sea. Pero ¿tú qué opinas, sí, Mario? ¿Qué quieres decir algo? Están adelantando. Primero quiero, ya está Dani por ahí, creo que ya resolvió sus problemas técnicos, ya lo veo yo aquí en la conexión que tenemos en Zoom, pero se me están adelantando. Esto creo que merece la pena un programa único de hablar de los medios de comunicación y la influencia que van a tener en las elecciones, ¿no? Porque tendríamos que tener algunos especialistas y que nos expliquen ciertas cosas con detalle. Aquí el dato relevante o el dato importante era justamente ese, que en 84% de los casos había una relación familiar y o de negocios con los políticos, lo cual creo que es un dato interesante que habría que seguir. Pero bueno, dándole paso a esta sección y porque sé que estamos cargaditos de información, justo eso, la idea aquí es presentar cómo una noticia la abordan o la dan a conocer los diferentes medios de comunicación y escuchar su opinión. Les pediría, porque tenemos algunos como 5 videos que ver, les pediría que la intervención fuera directa y clara para que nos dé oportunidad de hablar a todos. Entonces, en esta segunda parte, obviamente el tema que se llevó la agenda esta semana fue las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Cuando la maestra Delfina era la Secretaría de Educación. Y Rodrigo, nos corres el video de Latinus, por favor. Así fue como abordaron la sanción. Prácticamente es un hecho que Delfina Gómez será la candidata de Morena a la gubernatura por el Estado de México, pero ahora está metida en un nuevo problema. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la SEP durante la administración de Delfina Gómez. En su informe de impacto económico correspondiente al 2021, la auditoría señala que el monto por aclarar es de 830 millones de pesos.
Delfina asumió la titularidad de la Secretaría el 15 de febrero de 2021 y la dejó el 1 de septiembre de 2022 justo para tratar de ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. O sea, estuvo 19 meses en la SEP. Si revisamos el monto que falta por aclarar con el periodo en el que estuvo al frente de la Secretaría, por mes faltarían 43.684.210 pesos. Cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, estuvo metida en otro problema. Bueno, y por favor nos corres el video de Julio Astillero, en Astillero Informa. Pues tiene razón el presidente López Obrador en que los señalamientos que hay de irregularidades administrativas a través de la Auditoría Superior de la Federación no constituyen en sí mismos una acusación sellada y firmada, no es un caso juzgado respecto a que eso implique actos de corrupción. Son frecuentes, son constantes los casos en los cuales se reportan ese tipo de irregularidades administrativas y los funcionarios, los servidores públicos, tienen un plazo para ir solventando esos señalamientos que en muchas ocasiones se terminan solventando por la vía documental de conseguir las facturas que no se tenían. Bueno, ¿qué opinan? Bueno, compañeros, pues, ya veo a Dani ahí, ya veo a Dani ansioso de participar. Está listo, a ver, adelante Arturo. Si estuviéramos en Europa, Latinos no hubiera podido publicar esa nota, ni Julio Astillero, hasta que recabaran la opinión de Delfina. Uh-huh. El problema está que han pasado 10 días y Delfina no ha dicho nada. Nada. Uh-huh. Entonces, si estuviéramos en Europa, Latinos hubiera podido sacar su nota acreditando que pidieron su opinión, que le abrieron el espacio, que le dieron el micrófono y que ella decidió no decir nada. Porque hasta ahora ha decidido no hacer nada. Han pasado 10 días desde que estalló el escándalo y la precandidata de Morena no ha dicho nada de algo que le ataca directamente en su persona. Nadie está diciendo, por supuesto, todavía que sea culpable ni que tenga una responsabilidad. Pero me parece que en un clima democrático, si hay una obligación de los medios, sí. Pero ojo, hay una obligación de los actores. Ella, en Europa, estaría obligada por ley a dar una respuesta de ese mensaje, o en su defecto, los medios de comunicación podrían publicar lo que quisieran, ¿no? Okay. Aquí, Julio Astillero, no sé si sepas que Julio Astillero fue presidente del PRI en San Luis Potosí. Priista, buen priista de muchos años. Sí, claro. Igual, él no podría emitir una opinión editorializada como lo hace en un canal de televisión francés, español, alemán, si no tuviera que presentar inmediatamente la opinión de la contraparte. A mí me parece que hacia allá tenemos que ir hablando de pluralismo. Hablando del proceso electoral local, pues sí es delicado, sí es grave que a 10 días no hayan salido a decir nada. Como dice la consejera popular o como dice el refrán, pareciera que quien cae otorga, ¿no? Yo quisiera hacer aquí nada más una pequeña observación. Sí salieron, uh-huh. Arturo. Sí salieron. Sale Horacio, pero no aclaró nada, veo. Nada más dijo que no era cierto, pero no sé si tengan ahí los videos, pero creo que por ahí sí los tienen, pero déjenme segundo, ahorita los corremos porque quiero primero hacer la anotación. Salió Horacio, el jefe de campaña de Delfina, para que no fue servidor público en la Secretaría de Educación. No. Que no es vocero de la campaña. Lo hace en su calidad de jefe de la precampaña, Pues no. Salió el presidente de la República. Pues no, o sea, no le toca. Por eso. Pero yo me refiero, o sea, ahorita claro, a eso voy, pero no les toca. Sale el presidente de la República y sale Delfina. Delfina sí hay una declaración, de hecho se las acabo de pasar, Mario. La declaración sí lo tenemos, si nos dan chance, es la parte 3 de esta sección. Donde justamente ella se defiende, ¿no? Que es en todo su derecho. Uh-huh. Yo creo que coincido contigo. Uh-huh. Creo que hay una cuestión, más que reglamentaria, es una cuestión deontológica. Claro. Los medios están obligados a la verificación y el contraste. Antes de publicar, es una obligación ética. Claro. Es decir, no puedes acusar a alguien y dejar un estado de defensión si no por lo menos le preguntas su punto de vista. Pero eso es un defecto de los medios. Por eso yo hablo que sí estamos en un momento de crisis profunda en los medios de comunicación y que sí se prestan mucho y muchos medios a la propaganda. Es decir, sí se prestan medios por filias, por interés, por ignorancia, por lo que sea, pero sí se prestan al uso propagandístico
de la información, el uso propagandístico de la información. Eso tendría que decir yo respecto a lo otro. Yo sí creo que si hay una postura distinta, hay un doble rasero, porque si esto lo hubiera hecho, también debo de decirlo, la candidata del PRI, muchos medios se la estarían comiendo. Eso también es cierto, eso también hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Y creo que espacios como este tienen que ver con eso, hay que ponderar. Hay que decir, efectivamente, no hay, creo que Julio no editorializó, Arturo, ahí también difiero de ti, no editorializó. Creo que dijo una cosa que es incontrovertible, ¿no? No es un caso juzgado, es un proceso administrativo. Claro, es correcto. Y no se puede decir que se los robó, ni que se los llevó. Hay un proceso abierto que tendrá tiempo suficiente para comprobar. Si no los comprueba, entonces sí será que se los robó. Ahora, eso puede decirse que es correcto, entonces, que no tengan las cuentas claras. Yo creo que tampoco es correcto que estarían obligados a tener las cuentas claras. Pero entiendo que el proceso administrativo en un monstruo como es la SEP. Claro. Es peccata minuta, ¿no? Pero no creo que haya ninguna opinión en eso, sino simplemente hay una explicación en cómo es el proceso para la solventación de las observaciones, que es la Auditoría Superior. Adelante, Aníbal. Para las casi 1,192 personas que en este momento están conectadas, hay 800, dos ya, frases muy utilizadas en las campañas que yo creo que son aplicables. El interés de tu servidor no es ganar un debate en esta mesa, claro, pero sí el ayudar a un voto y una opinión informada. Sí. Hay dos refranes. A la falta de argumento, las mentiras. Y ataca quien va abajo. Sí. En este caso, el hecho es que por el sistema de evaluación de control interno que hay en el país, que es sumamente deficiente, ocasiona que primero se emitan los informes y después se empiecen a solventar las observaciones. Sí. Cuando lo ideal es que no se diera una información si no está debidamente agotada la posibilidad de garantía de audiencia del ente auditado. Y eso aplica para el Estado, que también tiene muchas observaciones, o para estos recursos que casualmente se destinaron a los Estados. Así es. Y no se están destinados en el capítulo de ejercicio directamente de la Secretaría. Sin embargo, es muy atractivo para quien quiera atacar, porque va abajo, utilizar cualquier elemento. Pero nadie lo ha usado. Nadie lo ha usado. Fue la Auditoría Superior de la Federación quien hizo público un informe. Yo creo nadie que atacó a nadie. Okay. A ver, Daniel, es que no me lo han switchado. Claro, lo han switchado. Pero estamos dejando afuera a Daniel. Aquí perdón, estoy. Daniel, es que aquí no te habían switchado, pero bienvenido y adelante. Pues muy buenas noches. Muchas gracias a todas, a todos. Yo quisiera hacer primero un comentario antes del tema. Una cosa que creo que valdría la pena decir entre nosotros en esta mesa es que debemos tomar con responsabilidad contribuir a un voto informado. Es evidente que algunos en la mesa tenemos una simpatía partidaria. Pero creo que la simpatía partidaria no debe llevarnos a generar más ruido mediático, sino el espacio tiene que convertirse, en mi opinión, en otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque desde luego no comparto la apreciación, incluso hasta con los términos, ¿no? Delfina no ha aclarado el escándalo, pero ¿cuál escándalo? Todavía no hay ningún escándalo. Hay una información con diverso tratamiento. Ya ustedes al inicio del programa hablaban de, primero, esto que nos revela el productor, la relación que existe de diversos medios de comunicación en términos comerciales con diversos actores políticos. Creo que de esto en el país apenas se está empezando a hablar, como seguramente se hablará en siguientes días de lo que se está revelando en el juicio contra García Luna, y de una supuesta entrega de dinero al periódico El Universal. Y digo esto porque en este momento, entendiendo que cada medio tiene su agenda, y no estoy haciendo una valoración moral, es decir, es correcto que cada medio tenga una agenda, lo que sucede es que hasta el momento en el país no había sido público. No sabíamos cuál era la relación, no entendíamos la manera en que lo comercial, o al menos no públicamente, impactaba la agenda de medios. Hoy
creo que vamos hacia esa discusión, que ha sido muy opaca en nuestro país. Creo que en este momento hablar en el particular de esta pieza, me parece que hay que hacerlo con responsabilidad. Y no tenemos que apelar a otros medios. AD ha hecho trabajos al respecto. Marcaje Legislativo, por cierto, en el Estado de México, hizo también una nota muy interesante, un reportaje muy interesante sobre este ejercicio, porque no hay ningún escándalo. Hay una información con diverso tratamiento. ¿De qué se trata esta información? De que algunos órganos desconcentrados de la propia Secretaría de Educación Pública tienen un problema en, como ustedes lo decían, en la comprobación de estos gastos. Y es cierto lo que dice Aníbal, este recurso no era manejado propiamente por la entonces Secretaría de Educación, sino era manejado por los estados que lo entregaban a estas instituciones y que está por solventarse. Decir que esto es una información, y en todo caso decir que debe ser aclarada, me parece correcto, pero decir que es un escándalo y que una precandidata no ha salido a aclararlo, me parece ya una lógica partidaria. Y ya en la lógica partidaria, yo diría, haciendo el análisis de los equipos, me parece que es natural que los propios equipos de campaña o precampañas, en este caso, decidan los mecanismos mediante los cuales aclaran. Es decir, si en un partido político se decide que sea el presidente nacional del partido y el coordinador de la precampaña quienes den una conferencia de prensa, se está atendiendo la versión oficial de ese partido. Está generando un contraste. Pero me parece que en este momento ni siquiera estamos apelando al contraste, estamos apelando, en todo caso, al tratamiento de la información. No tener el punto de vista o la declaración de otro actor señalado, por sí mismo, no valida la idea o no valida la aseveración de que se convierta en un escándalo y menos de que eso comprometa la condición moral como funcionaria de quien hoy está convertida en una precandidata. Muy bien, bueno, vamos a tener que hacer una pausa a este debate. Lo podemos dejar para la mesa que es al final, es la sección con la que cerramos, porque, bueno, creo que los cuatro queremos ser muy formales y ser corteses y dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a la sección de Voces del Cambio, que es el maestro Joaquín Rubio, quien una vez más nos acompaña. Como muchos de ustedes ya saben, quienes no lo sepan, el maestro Joaquín Rubio es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México y es una de las autoridades que está a cargo de este proceso y que creo que tiene mucho que aportarnos a nosotros, pero también a la gente que nos está viendo y aclararles muchas dudas. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por haber aceptado la invitación y qué bueno que estás con nosotros. ¿Sí lo tenemos listo o no? Bueno, tenemos como ahí, ya saben, estamos en vivo y normalmente los jóvenes se ponen nerviosos y luego no pueden switchar bien ahí, nos entramos, pero vamos a dar un... No sé si me escuchan. Ahí está, ya. Sí, ya está, ya te escuchamos, Joaquín, muchas gracias, siempre tenemos ahí dificultades para enlazarnos, pero creo que ya está todo listo, ya lo ponen en la pantalla, por favor. Ya está, ahora sí ya te vemos, maestro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación una vez más, qué bueno que estás con nosotros. Y pues hay muchas, la pregunta con la que queremos abrir esta conversación, maestro, es la pregunta que hicimos en la promoción para que la gente supiera que ibas a estar con nosotros. Y la pregunta que hicimos y que la gente se hace es, ¿pueden los electores del Estado de México confiar en sus autoridades electorales? Tan es así que lo pueden hacer, que es un equipo probado. Somos la gran mayoría los que hicimos la del 2017, la del 2018, la del 2021, la revocación de mandato y la consulta popular sin ningún problema postelectoral ni ningún otro problema con ningún actor o partido político. Justo esta autoridad electoral del INE está en medio de un debate nacional que justamente tiene como centro poner a discusión su credibilidad. Sobre todo, si no de la institución en sí, si de algunos de los actores de la institución. ¿Afectará esto o no afecta en los niveles de confianza?
En lo absoluto, no es por una concesión que haya hecho el Congreso de la Unión, sin embargo, la probable reforma electoral o Plan B que le llaman, no aplica para el Estado de Coahuila ni para el Estado de México. Seguimos nosotros con estamos haciendo el proceso electoral con la misma normatividad vigente de las elecciones de 2014 a la fecha. La gente puede estar tranquila luego, entonces. Completamente tranquila, con la misma calidad que hemos hecho las elecciones durante 32 años, así vamos a hacer estas elecciones del 2023, tanto en Coahuila como en el Estado de México. ¿En qué fase están en este momento, maestro? En estos momentos estamos a un día de mañana, vamos a llevar a cabo el sorteo, ya está capacitado el personal que estará tocando cerca de 1,800,000 domicilios en todo el Estado de México. Mañana es el sorteo que iniciamos con el mes de diciembre y el siguiente mes, en caso de no completar los 1,800 personas, de 1,800,000 personas, y seguiríamos con enero y todos aquellos que su apellido empiece con la letra T. Mañana a las 10 de la mañana iniciamos con 17 distritos electorales y una hora después el resto de los distritos estará llevando a cabo el sorteo o la insaculación que le llamamos nosotros. ¿Este es para armar lo que llaman el ejército electoral? Esto es para ir a visitar el ejército electoral, así como se dice, ya lo tenemos armado, ya fue capacitado en días pasados, cerca de 5,000 capacitadores electorales y supervisores electorales. Mañana es el sorteo donde vamos a nosotros a sacar a las personas que vamos a capacitar para que el día 4 de junio estén como funcionarios de casilla recibiendo y contando los votos. Muy bien, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Tienen alguna pregunta que le quieran hacer al maestro? Porque yo estoy acaparando aquí el micrófono. También, Daniel, si tú nos escuchas por allá y quieres algo preguntarle al maestro Joaquín, aquí está gusto. Yo sí. Sí, tendría dos preguntas. Primero, agradecerle la oportunidad de interactuar nuevamente por esta vía, decirle que tiene rating. Ahorita están aproximadamente 1,800 personas ya conectadas. Eso habla del interés en escucharle, pero también de la seriedad con la que usted transmite su posición institucional. Yo quisiera hacerle dos preguntas de las que llamamos flash. Una, ¿se cuenta con los instrumentos y qué parte del árbitro, entendiendo que el ciudadano común no tiene por qué distinguir que está el IEM, que está el INE, que está el tribunal local, que está el tribunal federal, el árbitro, ese sería todo el cuerpo arbitral? ¿Cuenta con los instrumentos para sancionar los ataques que se hacen en redes sociales y quién del cuerpo arbitral tendría que tomar acciones? Me estoy refiriendo a las mentiras de soy delincuente. Para sancionar, digo, vamos con la legislación del 2014. En este caso de las redes sociales, le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México y nosotros tenemos otras funciones, pero contamos con todo para hacer valer la ley en el caso de que algún actor, partido político o ciudadano la viole o la intente violar. Excelente. Por supuesto que contamos con toda la instrumentación jurídica para llevarla a cabo. Sí, sabemos quién del cuerpo arbitral tiene que actuar. Claro. Segunda pregunta rápida. Ciro Murayama, un poco de contexto, refirió que se utilizaba datos biométricos de los ciudadanos para que se constatara en la banca si la persona que se presentaba con su credencial de elector efectivamente era la que se ostentaba como tal. Yo hice el trámite de renovación de mi credencial de elector, no recuerdo que se me haya solicitado autorización para que pudieran utilizar mis datos biométricos. Seguramente en alguno de los múltiples formatos que le dan a uno a firmar ahí vendrá una especie de convenio o acuerdo que autoriza a la autoridad. Y esto es cobrado por el Instituto Nacional Electoral, era algo que yo desconocía. Nos pudiera abundar un poco. Nada más ahí, los bancos o las instituciones bancarias que tienen convenio con el INE no conocen sus datos biométricos. Lo único, cuando llegamos a un banco, es lo único que se hace es decir sí o no. O sea, usted ingresa su credencial para votar con fotografía cuando se la da al banco, etcétera,
y eso nada más dice si efectivamente ese registro es autentificado por el Instituto Nacional Electoral, si ese registro efectivamente está en la base de datos del INE, pero en ningún momento conocen sus biométricos, ni sus huellas, ni su facción de la cara, ni nada por el estilo, nada más. Y usted, si pudiera tener la oportunidad en algún trámite que haga bancario, usted lo puede ver al cajero o quien lo atienda, decirle que si le puede pasar lo que dice la pantalla. La pantalla nomás va a aparecer sí o no. O sea, es este, me tengo la credencial de elector de Joaquín Rubio Sánchez, etcétera, etcétera. Es que aquí se está autentificando con la huella. ¿Pertenecen a él sí o no? Es lo único que hace la institución bancaria, pero ninguna institución cuenta con los datos biométricos que nos da a la ciudadanía para conformar la lista y el padrón electoral. Sí, se ha avanzado bastante en la regulación del manejo de datos personales. Sin entrar en detalles, incluso para que se diga si estoy o no en el padrón, debe de haber una acción expresamente consensuada de mi parte. No la institución podría libremente decir estoy o no estoy en el padrón, porque no está diseñado para eso precisamente el trámite de sacar la credencial del elector, creo yo. Pero si usted pudiera abundar sobre si está en esta cuestión, esos son convenios que hace el Registro Federal de Electores con las instituciones bancarias, lo hace también con otras autoridades para identificar en el CEMEFO, etcétera, etcétera, lo hace con todos ellos. Ahí sí yo no podía abundar más sobre qué base lo están haciendo. Sin embargo, las instituciones bancarias no tienen los datos de ningún ciudadano del país. Las instituciones bancarias solamente en el momento viaja la información, si se encuentra o no se encuentra en el registro federal de electores, y son convenios que lleva a cabo. Ahí si no pudiera yo abundar más, son convenios que lo hace directamente el Registro Federal de Electores con diferentes instituciones bancarias, inclusive con entes de gobierno a nivel nacional. Bueno, continuando, a reserva de que Aníbal todavía tiene otra pregunta, pero continuando, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí. Así, adelante, a ver. Adelante. Muy rápidamente, maestro, muchas gracias. Morena propone en la Cámara de Diputados, en el llamado Plan B, acabar con la estructura territorial con la que ustedes operan, las juntas distritales y más allá. Una buena parte del trabajo que ustedes ahorita nos platicaba ya hicieron, no lo hubieran podido hacer o no tendrían los elementos para hacerlo como lo hicieron ahora. ¿Qué opina usted en esa parte del Plan B en cuanto a la estructura territorial de la autoridad electoral en los 300 distritos electorales del país? A ver, creo que no se ha abundado bastante en esta situación. A ver, yo les pongo un ejemplo. El Estado de México, de 41 distritos electorales que tiene ahorita, 41 vocales ejecutivos y 4 vocales más, pasaría a tener a un vocal auxiliar. Pero a ver, lo que no hemos visto del Plan B es que dice que cuando haya una zona metropolitana solamente habrá un vocal auxiliar. Estamos nosotros, tenemos cerca de 30, y no sé dónde vaya a quedar ese vocal auxiliar, cerca de 30 distritos electorales que rodean toda la Ciudad de México, que es zona metropolitana. Tenemos en Toluca también otros 6 distritos que es zona metropolitana. Si nosotros nos vamos a esto que dice el Plan B, estaríamos hablando que en el Estado de México quedaría cuando mucho con 8 vocales auxiliares. Pero como bien dice, lo dijo en una ocasión el buen amigo Pedro Zamudio, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río. Ahorita todavía está latente, no está aprobado y esperemos lo que se determine en próximos días. Sí, en términos generales, ¿no ha desenfocado la atención del elector este tipo de, no, desde mi punto de vista, debates, ruidos, conversaciones? ¿No está desenfocando a los electores? ¿No hace que se distraiga la atención del centro, que en este caso sería para el Estado de México, pues la elección de gobernador? Sí, en estos momentos no nos hemos encontrado con esa situación en el Estado de México, no hemos tenido ese tipo. Digo, vamos a empezar a salir a visitar a la ciudadanía apenas el día 9 de febrero. Iniciamos la visita del 9 de febrero al 15 de marzo de 1,800,000 ciudadanos, que va a ser los primeros que vamos a visitar para ahí obtener el personal que necesitamos como funcionario de casilla el próximo 4 de junio. Ahorita en estos momentos no hay ni desánimo en la estructura, no tenemos problemas con la ciudadanía, pero a partir del 9-10 que estemos ya en campo, estaremos ya palpando la situación si efectivamente habría algún problema para el 4 de junio. En estos momentos no lo tenemos y no lo visualizamos.
Una de las dudas que siempre se ha tratado de, al menos en el debate político, en el debate de los partidos, una de las dudas que siempre se coloca en este debate es la calidad muchas veces de estos representantes, ¿no? Justamente es donde dicen, había manipulación, había truco, se favoreció a cierto actor o no se favoreció a cierto actor, sobre todo en aquellos que cuentan los votos y que están cuando se deposita el voto. ¿Qué garantías hay de que todo sea transparente y de que la gente pueda estar tranquila, de que no hay truco, de que no hay trampa? Pregúntenle a los que no han sido funcionarios de casilla a ver si hay algún truco, a ver si ha habido algún problema. No lo hemos tenido. Yo sé que es un discurso ad hoc para la situación que estamos viviendo, tratar de mermar el prestigio del Instituto Nacional Electoral. O yo lo más sencillo sería preguntarle a los funcionarios si efectivamente con los representantes de los 8 partidos políticos o 10 o más que hubo en su momento, si se puede hacer. Yo vuelvo a decir lo que en una ocasión dije, es técnica y humanamente es imposible cometer fraude electoral con las reglas que tenemos en estos momentos. Quien diga otra cosa, que presente las pruebas y no nada más sea el discurso, como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Me parece muy interesante, muy contundente esa declaración, ¿no? ¿Para qué las muy, cambiamos? Muy, muy, muy contundente, ¿no? Muy ¿para qué cambiamos las reglas si funcionan? Bueno, yo creo que todo es perfectible, ese ya es otro debate, pero... A ver, perdón, a ver, Mario quiere entrar a... Daniel. ¿Quién? Daniel, perdón, Daniel tiene una pregunta, maestro, si me permites, Daniel Serrano, adelante, Daniel. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches. En una conversación anterior... no podíamos hablar con la ciudadanía sobre qué tenía como responsabilidades el INE y cuáles eran las responsabilidades del IEM. Y usted nos planteaba, habrá que esperar el convenio. Hoy ya estamos en otro momento y este espacio tiene la finalidad de ayudar a que haya una mayor comprensión de una cosa que nos es cotidiana, como los procesos electorales, pero de la que no necesariamente se sabe lo suficiente. Dirigido, digamos, a personas que no forman parte de la clase política, ni tienen necesariamente ya definido su voto, ni forman parte de las militancias. En síntesis, maestro, ¿nos podría usted decir cuáles son en este proceso electoral las atribuciones para la ciudadanía que tiene el INE? ¿Qué le toca hacer al INE en este proceso 23? ¿Qué le toca hacer al electoral del Estado de México? Bien, así como lo planteas, primero que nada, al Instituto Nacional Electoral le toca la capacitación de quien va a fungir como funcionario el día de las elecciones. Es una de las tareas. Segundo, le toca la instalación de las casi 20,400 casillas. Digo casi porque todavía no tenemos el número exacto, hasta en unos cuantos días más, que así lo digan, lo determinen los consejos distritales. Nos toca la fiscalización de los recursos de los candidatos y partidos políticos. También como Instituto Nacional Electoral nos toca todo lo referente a radio y televisión. Todo lo referente a radio y televisión. ¿Al IEM qué le corresponde? Al IEM le corresponde todo lo referente a redes sociales, le corresponde los espectaculares, bardas, pintas, etcétera, etcétera. Eso le corresponde al IEM. Al IEM le corresponde calificar la elección, pero también al IEM le corresponde toda la documentación electoral que vamos a ocupar, dígase boletas, actas, etcétera, es responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de México. Los mecanismos de recolección, cadena de custodia, la entrega, perdón, vamos, en un lenguaje sencillo, como dice la cronología. Una vez que capacitamos al funcionariado de casilla, nos toca entregarle los paquetes electorales. Los paquetes electorales salen de los 45 consejos distritales al IEM con el personal del Instituto Nacional Electoral, se le entregan a los presidentes de mesas directivas de casilla una semana antes del día de la jornada electoral. De estos, una vez que se instalan las casillas, también los mecanismos de recolección le corresponden al Instituto Nacional Electoral. Se cierran las casillas y para que los paquetes ya con los votos regresen a cada uno de los 45 distritos electorales del IEM, el INE a través de los CAES y los funcionarios de casilla lo estarán remitiendo. Para eso hay toda una logística entre el INE, entre el IEM y por supuesto las autoridades de seguridad pública, tanto estatales como federales y en algunos casos municipales, para que todo llegue como debe de llegar. Grosso modo sería más o menos esto. Sí, maestro,
de estas actividades, también en aquella conversación, planteábamos, ya hablábamos de qué tan caro, qué tan costoso resulta una elección, y decía usted en aquel momento, recuerdo bien, que hay algunas actividades que efectivamente podría realizar por sí mismo el INE, de estas que se comparten. ¿Ubica usted o podría compartirnos desde su visión y con la amplia experiencia que tiene, si algunas de estas actividades eventualmente podría asumirlas el propio INE para no tener una duplicidad, digamos? Mira, yo platicaba en aquel momento y sería cuestión de verlo. Obviamente aquí estaríamos hablando de las constituciones estatales, estaríamos hablando de los códigos estatales, etcétera. Por ejemplo, en una asunción que hicimos en Puebla, a mí me tocó llevar a cabo esa elección, bueno, el INE hizo completamente toda la elección de gobernador. O sea, que se puede hacer, obviamente habría que ver esto en una reforma electoral donde no se pasara por encima de las constituciones, de las soberanías estatales, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión que le corresponde al Congreso de la Unión y por supuesto a cada uno de los 32 congresos estatales, ¿no? Pero de que ya se ha hecho, ya se hizo en Puebla, ya se hizo en Colima, una por orden del tribunal y otra por asunción del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco mucho. A mí me interesa mucho porque sé que está en el ánimo de la gente, maestro. Son cuestiones más asociadas, sobre todo al trámite de su credencial, que el periodo para gestionarla, para tramitarla. Primero como documento de identificación, que mucha gente es lo que a veces le surge, usarla como el documento oficial de identificación, pero también muchos para votar, para ejercer su voto. ¿Nos puede decir cómo están los tiempos para estos procesos? ¿Hasta cuándo la gente podrá hacerse el trámite para gestionar su credencial? ¿Hasta cuándo se las van a poder entregar? ¿Cuándo no? ¿Quiénes van a poder votar? ¿Quiénes no? A ver, hasta ahorita en estos momentos tenemos un padrón electoral de 12,667,770 personas, que obviamente si recogen su credencial, tendríamos una lista nominal de electores igual. En estos momentos los que pueden votar, los que dice la lista nominal de electores, son 12,565,315 personas en un aproximado de 20,382 casillas que estarán instalando en todo el territorio mexiquense, así como en 4 consulados, 3 de Estados Unidos y 1 de Canadá. Sí, viene el problema. Mañana cerramos la campaña anual intensa. Mañana es el último día para todas aquellas personas que van a tramitar su credencial por primera vez y también para todas aquellas personas que van a hacer alguna modificación en su credencial. Dígase esto, cambio de domicilio, algún error en el nombre, etcétera. Mañana es el último día, los estaríamos esperando. Tenemos otra fecha más que es el 13 de febrero, para todas aquellas personas que por alguna cuestión se les extravió la credencial, se la robaron, etcétera, etcétera, ellos podrán hacer su trámite hasta el día 13 de febrero. A partir del 14 de febrero, y algo que hemos venido haciendo desde el 2017, iniciamos una campaña del 13 de febrero al 15 de mayo para todas aquellas personas que se les deterioró la credencial, la perdieron, etcétera, etcétera, una reimpresión de su credencial. ¿Cuál es la diferencia con la reposición? Bueno, la reposición, si vamos nosotros mañana, nos van a aparecer los 10 años de vigencia de nuestra credencial nueva. En una reimpresión aparecen, es como una fotocopia de la credencial, son exactamente los mismos datos que tiene la credencial extraviada, robada, deteriorada, etcétera. Y eso lo vamos a hacer hasta del 14 de febrero al 15 de mayo, entregando credenciales inclusive el día 2 de junio. Lo que queremos es que todas las personas que estén en la lista nominal de electores puedan ejercer su derecho al voto el próximo 4 de junio. O sea, dar la mayoría de todas las facilidades posibles para que no haya un pretexto que se me perdió, que me la robaron, que etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, pues ya escuchó la gente, así que córranle porque mañana se les acaba el tiempo y ya sí. ya no van a poder tramitarla, sobre todo aquellos que es por primera vez, ¿verdad? Me parece que es claro. Bueno, si mis compañeros no tienen ninguna otra pregunta, maestro, yo quisiera, ¿quieres alguna otra pregunta? Mira, quisiera rápido aprovechar la experiencia, maestro, hacia adelante.
Una serie de cuestionamiento es la utilización de programas sociales con fines electorales del gobierno federal, estatal, municipal. Y otra severa duda ocasionó en alguna ocasión la venta en Tepito del padrón, que era de llevaba la huella de Movimiento Ciudadano, una cosa así. El Instituto Nacional Electoral se caracteriza por tener un grupo que permanentemente está estudiando cómo se puede mejorar en la materia electoral. ¿Tiene usted antecedente o cuál sería su opinión para que existiera una prohibición expresa para no solicitar la credencial de elector como requisito para obtener cualquier programa social o realizar cualquier trámite, tomando en cuenta que debe de haber una serie más de documentos que puedan acreditar nuestra personalidad? Y dos, ¿existe algún estudio encaminado a no darle el padrón electoral a los partidos sin que eso implique la falta de vigilancia sobre la calidad del mismo, precisamente para alejar de una vez por todas las suspicacias sobre estos datos? Empezamos por lo último. Mientras lo diga la ley y lo diga la Constitución, tendremos que seguirle entregando el padrón a los partidos políticos para que ellos hagan las observaciones correspondientes. Si en algún momento ya se ha avanzado mucho, ya lo que se les entrega hoy ya no lleva fotografías, ya no lleva huellas y ya no lleva el domicilio, o ya no aparecen todos. O sea, pero esto, mientras lo diga la ley, pues nosotros estamos obligados a cumplirla y estamos obligados a entregársela. Los programas sociales y eso, sí hay más credenciales para identificarse. Desgraciadamente no toda la población tiene ese o puede acceder a esa identificación. Por ejemplo, se podrán identificar con la licencia, con el pasaporte, pero esto tiene un costo para la población. La credencial lo tiene, pero se paga con los impuestos de todos los mexicanos. Pero sin embargo, nosotros acudimos a un módulo de atención ciudadana y nosotros vemos que la credencial prácticamente es gratis. Mientras no haya otra identificación, yo creo que la credencial para votar seguirá siendo la que pidan para cualquier tipo de instancia de gobierno, sea municipal, estatal o federal, ¿no? Creo que eso sí tendría que legislar más adelante, pero por lo pronto, aún así la credencial, creo que hasta donde tenemos entendido, es un poquito más del 96% de la población mayor de 18 años que lo tiene. Habrá otras personas que no lo tienen por X causa, ¿no? Da falta de acta de nacimiento, aunque ya también eso lo hemos superado mucho con las oficinas del registro civil y también con la RENAPO, ¿no? Con la famosa CUR. Pero esto sí sería un poquito más difícil, ya que, como digo, una licencia, ¿cuánto nos cuesta? Un pasaporte, también el costo que tiene, y no todos lo podemos tener. Digo, no es gratis la credencial, la pagamos con los impuestos de todos, pero no le cobran a la persona cuando acude, no se le cobra a la persona cuando acude a un módulo de atención ciudadana, ¿no? Entonces, eso sería una cuestión a revisarse más adelante. Pues, maestro, antes de agradecerte que hayas aceptado estar con nosotros y una vez más conversar y que siempre, la verdad, los ilustra. Ah, bueno, Arturo, ahorita quiere hacer otra pregunta. Bueno, adelante, hazla. Muy adelante. Rápidamente, sí. No, toma tu tiempo. No, bueno, en la iniciativa de Morena, el famoso Plan B, dice o da a entender que cuando no hay proceso electoral, en los años que no hay proceso electoral, pues el trabajo de ustedes amaina y no se justifica. Que es un exceso el personal que tienen, los recursos de que disponen, los inmuebles que ocupan, incluso el personal mismo, que no se requiere tanta gente, y ya no digamos de los sueldos, que tendrían todos ustedes que ganar bastante menos de lo que ganan actualmente. Eso plantea en su iniciativa, en su exposición de motivos, la iniciativa. La pregunta en concreto sería, en su opinión, hoy el trabajo del INE, ¿vale lo que cuesta o ciertamente es un exceso y habría que reducirlo? Pero yo nada más les voy a poner una cuestión de lo que nosotros en el Estado de México, no creo que haya una sola dependencia que haga lo que hace el INE. Atendemos entre 37,000 y 41,000 personas diarias. Nada más en ese aspecto. Revisamos nosotros la cartografía, límites municipales, límites distritales, etcétera, etcétera, cuando están los decretos del Congreso del Estado y muchas otras actividades más.
Yo creo, no me quiero meterlo a lo del plan B, y menos ahorita que estoy en proceso electoral, pero yo creo que si le seguimos pegando a la cuestión administrativa, a la cuestión económica, vean ustedes lo que ha pasado en otras cuestiones. A ver, en estos momentos, lo que cuesta el INE, hace una semana salió un muy buen reportaje de un exsecretario de Hacienda de este gobierno. El INE cuesta 25 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno. ¿Por qué no le estamos preguntando al gobierno qué pasa con los otros 99 pesos con 75 centavos? ¿Por qué nos interesa tanto el Instituto Nacional Electoral? Claro. Porque el Instituto Nacional Electoral, será porque haciendo una analogía, es el que es donde se reparte el pastel para las cuestiones políticas. ¿Por qué no nos interesan los otros 99.75 pesos y si nos interesan 25 centavos del presupuesto de la Federación? No sé, no entiendo. A mí me gustaría escucharlo tanto del gobierno como de estas personas que una y otra vez dicen que es muy caro. El INE, dicen que es muy caro lo que cuesta. Si por alguna razón llegamos a ya no tener el INE, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que vale. Gracias. Sí, bueno, ya los escuchamos. A mí me gustaría precisar, yo insisto, todavía no he encontrado ninguna iniciativa donde diga que se desaparezca el INE. Eso también creo que es ninguna iniciativa, ni la original, ni el... Ah, la original no pasó, pero ya hubiera desaparecido. Dice que se reforme para tener bien informada a la gente también, claro, ¿no? Y claro, no generarle una percepción que no es real. No hay ninguna sola iniciativa. Y el otro, pues ya es cada quien tiene su opinión y es cada quien es respetable. Yo, una última pregunta, maestro, antes de despedir, de agradecerte que haya estado aquí, que a mí me llamó mucho la atención, me interesa, me alienta, de hecho, y no soy ingenuo, me alienta, que desde tu perspectiva como autoridad electoral digas que no hay razones para la desconfianza. Eso me parece que es muy sano, muy, muy importante. Yo quisiera decirte que justamente por esa enorme experiencia que tienes, a ti también te tocó la elección del 17, la elección anterior a gobernador, también te tocó a ti. Y hoy es casi 6 años después, sigue habiendo voces que siguen diciendo que se trampeó, que hubo truco, que, bueno, lo acaba de decir apenas el presidente justamente en una conferencia, ¿no? Que dijo, para mí ganó Delfina. Lo acaba de decir la semana pasada. Yo te insistiría. ¿Presentó las pruebas? ¿Perdón? ¿Presentó las pruebas? De su opinión, fue su opinión. Bueno, pues es que todos podemos opinar lo mismo, o sea, ¿presentó las pruebas? Pregunta. Vamos a hacer opiniones, pues cada quien platica como le va en la feria, ¿no? A ver, yo quisiera hacer un comentario porque de repente, a ver, hola. Sí, te adelante. Escucho. Yo quisiera hacer un comentario porque a veces también puede haber una distorsión. Me parece que no abonan a la construcción de una opinión y de un voto más informado, mejor formado, los absolutismos, ni de una posición de que nada sirve, ni de otra posición. Claro. De que nada es perfectible. O sea, me parece que es una barbaridad, ¿no? Yo recuerdo una sesión, la sesión de la jornada electoral, si no recuerdo mal, del 2015, donde había un planteamiento muy similar a este, de que era imposible que algo en términos operativos no funcionara en la jornada electoral. Y no estoy diciendo que esto sea el común, lo que estoy diciendo es que es un ejemplo de algo que sí puede ocurrir. Cuando se instala esta sesión, como todos sabemos, es ininterrumpida por el proceso electoral, por la jornada electoral, y algunos representantes, yo en ese tiempo era representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, y tuve que hacer mi voto en una especial en Toluca. Y demostré en la sesión del instituto que no tenía la marca de la tinta indeleble. Lo mostré, lo dije en mi intervención. No quiero decir que nunca sirve la tinta indeleble. Quiero decir que estas cosas a veces ocurren
quiero decir que en ocasiones un funcionario de la mesa directiva de casilla sí puede actuar con una dinámica partidaria. No estoy diciendo que para un partido en particular, no le estoy cargando la mano a nadie, pero por supuesto que quienes hemos participado también en las elecciones sabemos que sí ocurre, que hay presidentes que incluso chocan verbalmente con los representantes de algún partido político porque su corazón les dice algo. Entonces creo que vale la pena de repente comentar estas que pueden ser anécdotas, pero que forman parte del cotidiano en la vida electoral. Creo que las posturas más, más equilibradas nos podrían ayudar a generar una opinión mejor formada. Quería nada más hacer ese comentario. Sí, mira, con lo que platicas, sabemos que la tinta indeleble, más que tinta, es un pigmento. No funciona con todos igual. Es un pigmento que se adhiere a la piel, etcétera, etcétera. No es una tinta como tal, ¿no? Sino que, sí, que quema. En realidad hace más bien una función de una quemadura en la primera capa de la piel. Pero, digamos, también, sucedió. Sí, sí, sucede. Por eso sucede. También como hay quienes sucede y lo hacen con... A lo mejor para evidenciar cuando, por ejemplo, hace falta una boleta porque se la lleva el ciudadano, le echa su bolsa, dice, no quiero votar y me la llevo a mi casa. Y ya ahí ya no nos va a dar la contabilidad cuando lo hagamos. O sea, sucede. Sucede ese tipo de cosas, no es la generalidad, pero sucede. Claro. O sea, son cuestiones, a veces se hace a lo mejor de manera no intencional y a veces se hace con una manera intencional para tratar de decir otras cosas y tratar de generalizar. Claro que suceden errores, claro que hay problemas con... Y yo no lo diría que los funcionarios de casilla porque su corazón lata por X o Y partido, sino porque se le pueden escapar algunas cosas. O sea, estamos hablando de que empiezas a trabajar desde antes de las 6 de la mañana para llevar tus cosas, instalarlas. Son a veces 2, 3 de la mañana, si tú recordarás la elección del 2015 o de 2018... hubo casillas por la misma intervención de los partidos políticos terminando a las 5 o 6 de la mañana el cómputo. Entonces eso, no sé, a lo mejor yo sí siempre he sido de la idea, ojalá avanzáramos un poquito más y viéramos la cuestión de la urna electrónica y otras cosas que ya hemos venido practicando como INE, pero no de acuerdo a cómo se pudieran llevar a cabo. O sea, la hemos implementado en muchísimos lugares. Hoy, por ejemplo, en las casillas especiales, todas se harán con urna electrónica. Entonces, vamos a tener la votación de las casillas especiales para que sea más rápido. Siempre tenemos un problema en las casillas especiales, porque a veces la gente no cambia su credencial. O sea, todos tenemos que poner esa situación. A veces no cambia su credencial de cuando era soltero y ya se fue a vivir a otra ciudad o se fue. Mira, nosotros tenemos un problema muy fuerte porque sabemos que la gente que vive hacia Tlacomulco, tener credencial de Tlacomulco no paga las casetas. Entonces tenemos un problema muy fuerte en las casillas especiales de Toluca. Toda esa gente quiere votar y quiere hacerlo en casillas especiales. No va a haber las suficientes casillas especiales para votar, pero la gente tampoco decide ir a votar a Tlacomulco y a los municipios aledaños que no van a cambiar su casilla porque con esa credencial no se les cobra el peaje de las casetas, ¿no? Entonces, son muchas cosas que suceden, y como tú dices, todo es perfectible. Todo lo que no se vale muchas veces es descalificar el trabajo por opiniones personales, nada más. Por muy presidente de la República que sea, yo lo respeto, pero cuando haya pruebas contundentes, las aceptamos. O sea, todo el que opine, ¿a poco nomás por opinar ya con eso vamos a descalificar el trabajo de los demás? No, que se presenten pruebas, por supuesto, y no pasa absolutamente nada. Sí, bueno, es que ya no me dejaron terminar mi pregunta, maestro, Daniel, porque era nomás mi contexto, era el contexto y me cortaron ahí en el contexto. La pregunta iba en este sentido, maestro. Si hoy, casi 6 años después, sigue habiendo al menos una polémica, ¿no? Una polémica en torno a la legitimidad del resultado y que si yo para mí ganó este, ganó lo otro. ¿Cuál sería la diferencia entre el 17 y el 23 para que no suceda lo mismo? A ver, las opiniones siempre van a estar. En vez de preguntar eso, hay que ver en su momento, en el 2017, cuál fue la diferencia. A lo mejor los votos de un partido político, que ahora está del otro lado. A lo mejor, o sea, hay que ver mucho. O sea, yo decir, nomás por opinión, es que para mí, porque no gané, hubo fraude, me parece que no se vale esa descalificación, y menos si no se presenta una prueba. Hoy ya sabemos que las elecciones del Estado de México, lo que es en el contexto nacional, tenemos
casi el 14% del padrón. Estamos a la antesala del 2024. Le van a entrar con todos los actores y todos los partidos políticos. Y nosotros como árbitro tenemos que estar listos para cualquier situación que se pueda presentar desde el inicio ya de las precampañas, por supuesto, y una vez que arranquen las campañas el 3 de abril. O sea, la verdad, ¿qué son las leyes? ¿Qué son las leyes en un proceso electoral? Pues son las reglas del juego que los partidos se dieron. Si los partidos políticos, todos y los actores, respetaran las reglas del juego que ellos pusieron, pues a lo mejor no había necesidad ni de INE, ni de IEL, ni de nada. Claro. Si se respetaran las reglas del juego que ellos propusieron, ¿eh? El INE no hace las reglas del juego, el INE solo tiene que aplicarlas. Bueno, pues te escuchamos con toda libertad, maestro, como siempre hacemos en este espacio. Hubo libertad para todos, para que preguntaran lo que también creyeran conveniente, y creo que se construye poco a poco, todavía muy perfectible este espacio también, creo que podemos ir mejorando, pero te agradezco como siempre que hayas estado aquí y que te seguiremos invitando, porque eres un árbitro, eres una institución, el representante de una institución que es fundamental para el buen desarrollo de este proceso. Te agradezco mucho, maestro. ¿Con algo quieres cerrar? Estamos a la orden, y otra cosa por ahí que se la doy, pero la platicamos más adelante, vamos a tener voto en prisión preventiva por primera vez en el estado, en 20 prisiones del Estado de México, más o menos una población de 10,000 personas, y son esos temas que todavía pues vamos a ver más adelante, ¿no? Pero muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Sí, en la siguiente, ¿qué te parece si nos platicas bien sobre todos los pormenores de esto? Que creo que es muy importante. Estás hablando más de 10,000 personas que van a votar ahí en prisiones, creo que es muy, muy importante. Claro que okay. Sí, con todo bueno, gusto. Pues muchísimas, te agradecemos. Gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Gracias, vamos con Mario, ¿no? Vamos a regresar con Mario para otras secciones. Mario, ¿estás listo ahí? Y por favor, productor, ya manténnos a los dos ahí en el recuadro, manténnos a los cinco. Hay puestos para que ya no estemos switchando. Mejor ya nos quedamos ahí fijos los cinco. ¿Les parece bien? Porque así ya le estamos poniendo cámara fija a Daniel y ya no está tomando tanto café o té. Ya no batallo para que me den la palabra. Exactamente. A ver, por favor, escúchame a Mario. También, por favor, ponlos juntos, Rodrigo. Sí, bueno, te escuchamos, Mario, en lo que aquí Rodrigo hace sus malabares en... Claro que sí, y entiendo ahí al productor. Sí. Teníamos algo planeado y se nos salió de la mano, pero sé que está haciendo su esfuerzo para tenernos a todos ahí en pantalla. Si les parece, regresamos, porque no terminamos con la sección de partidos mediáticos. Adelante. Nos ganó la pasión y nos fuimos un poquito más allá de lo que tienes que presentar. Nos faltó la tercera parte, que es la entrevista de la maestra Delfina con Milenio, donde justamente hablan de este tema, y creo que, como bien lo dijo Arturo, pues es importante escucharla, ¿no? Ella es la principal involucrada en esto, y Rodrigo, ¿me corres la entrevista de la maestra Delfina con Milenio? Los de Texcoco, que se desviaron a Morena. Se lo van a decir, se lo pregunto. ¿Qué le dice la gente? Porque esa imagen quedó ahí, muchos la califican como delincuente electoral, pero el tribunal no dijo que usted fuera delincuente electoral. Multó a Morena, porque ciertos recursos terminaron en campañas de Morena. ¿Qué le dice la gente que tiene eso y que se lo van a estar recordando en la campaña? Sí, fíjate que yo creo que al principio, cuando empezaron a decir ese tipo de cosas, sí duele, o sea, te soy honesta, duele mucho porque es mentira. O sea, yo siempre he dicho por mis manos, y creo que la gente que me conoce sabe que por mis manos no pasa un dinero que no sea producto del trabajo, como me enseñaron mis padres, porque así no los enseñaron. Pero es una pregunta que de momento sí tienes que superar y tienes que trabajar. Y entonces yo lo que le digo a la gente, como le dije en alguna ocasión a mi hermana, ¿no?, que estaba muy preocupada, decía, oye, digo, mira, mientras ustedes crean en mí, o sea, mi familia y mis amigos, y ahora yo les digo a los militantes y simpatizantes, porque a lo mejor ahorita por la precampaña no puedo hablar más. Mientras ellos crean en mí, saben quién es Delfina, yo creo que vamos a tener que vivir esta situación, porque además no solamente ahorita es eso, siguen buscando y siguen tratando de denostar algo que, yo insisto, no es lo que ellos dicen. Quien me conoce verdaderamente saben que siempre me he conducido con esa dignidad que me enseñaron mis padres, y que yo, hermano, lo único que les diría, no es cierto, o sea, no es cierto, efectivamente multaron a Morena. Uh-huh. Ya el tribunal y las autoridades que lo requirieron o que lo solicitaron, no hay nada. Lo mismo como pueden ahorita decir,
Hace poco salió una fotografía que yo estaba en el ABC y que estaba así como que con un teléfono de no sé qué calidad. Cuando yo estaba en Valle de Chalco haciendo lo que era la precampaña. Entonces yo nada más les digo a los militantes y simpatizantes que de verdad confíen en mí y que si yo tengo que reconocer o tengo que dar alguna explicación será a ellos, porque ellos son los que merecen. Si yo estoy dando la confianza, así que mi responsabilidad y mi compromiso es con ellos de decirles, sí. No es cierto. Digamos que lo que se acredita. Bueno, solo una pequeña aclaración, Mario. Esta entrevista fue previa a lo del asunto de la SEP. Esta entrevista no fue en relación a estos señalamientos sobre los hallazgos de la auditoría. Hay una entrevista nueva. Correcto. Que fue la que te pasé por WhatsApp. Sí, la tenemos. Sí, habla ya sobre los señalamientos de la SEP. No sé si la tengas. Es correcto. Sí, son dos partes. La siguiente entrevista es con Ciro, que fue esta mañana también, donde habla de los señalamientos de las observaciones. ¿La tienes lista, Rodrigo? No, Ciro estuvo más dócil que cuando trabajaba contigo en Mexiquense. No le dijo nada, no tocaron el tema. Bueno, en lo que el productor las pone, pasaría una ronda si tiene algo que comentar de esta entrevista que acabamos de correr. Bueno, Daniel, para que después no digas que no te damos la palabra, adelante, tú piensas, tú abres. Sí, miren, yo decía hace rato que vale la pena abonar a esto. Yo me refería a la nota de marcaje legislativo, uh-huh. Que justamente incluso lo que señala es que las observaciones estas de las que se ha intentado decir que son un escándalo, no tenían que ver, no eran observaciones a la secretaria de Educación Pública de aquel momento. No, sí. Entonces, justo que algunos medios de comunicación, de manera, en mi opinión, maliciosa, perversa, intenten colocarlo, pues me parece que está fuera de la realidad. Sería guardando la proporción, no estoy diciendo que eso se haga, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Hay otra nota, por ejemplo, del mismo medio de marcaje legislativo, que dice que en el Estado de México hay observaciones por 2.600 millones a los programas sociales en el Edomex. Sí. Y hay que recordar que la precandidata del PRI en algún momento tuvo esta titularidad. Es decir, que la precandidata es la responsable por un desvío de más de 2.600 millones de pesos y que tiene que salir a aclararlo, me parece desproporcionado. También esa misma nota dice, son estos los rubros, son estos los programas, incluso sale ahí una observación contra, al programa o al llamado programa estrella del salario rosa. De estas observaciones que emite el OSFEM, 1,564 corresponden al manejo del programa del salario rosa. Entonces, creo que una nota o un reportaje equilibrado nos tendría que decir, estas son las observaciones, estos son los rubros, esto es el estado que guarda, y eso no depende de la declaración o no, ni de la titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ni de la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública. Un medio serio, un medio que apele a una visión, digamos, de información y no de deformación de la opinión pública, tendría que hacerlo. Entonces, yo creo que este tipo de ejemplos pueden ayudar mucho a la ciudadanía. Ojalá podamos recuperar estas dos notas para ver también, digamos, este trabajo periodístico que se hace de distinta forma, en mi opinión. Sí, habría que decirlo, un segundo, habría que decirlo y habría, creo que es el centro de, creo que además es nuestro deber en esta mesa, el justamente tomar este tipo de situaciones para ejemplificar lo que está sucediendo en algunos medios o en los medios. Esta información, que es real, ¿no? Es decir, que no sea que la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones a la Secretaría de Educación. Eso es real, esa es información real, ¿no? El uso de esa información
de manera maliciosa, tendenciosa, propagandística, es otra cuestión. Pero habría que entender, así como a mí me parece muy bueno el trabajo, como normalmente lo hace de marcaje legislativo, nuestra compañera Violeta, a quien tiene todo el reconocimiento, habría que también que entender dónde, quién dio la primera nota. La nota es con esta información y que generó parte, de ahí sí, Daniel, el escándalo, ¿no? Pues la genera MX, ¿no? Que es un portal que ya no existía y que se volvió a levantar recientemente, pero quien realmente hace eco es, etcétera, Marco Levario, ¿no? Que es un personaje, un periodista, un editorialista, reconocidísimo por su pejefobia, ¿no? Porque está absolutamente un odiador de López Obrador, yo lo podría calificar así. Es un verdadero odiador de López Obrador y habría que revisar sus expresiones, las expresiones que tiene para con el presidente y contra Morena y contra la 4T para ubicarlo como un odiador. Eso para mí me revelaría, como decía Arturo, decir, bueno, dime quién lo dice y ya vas a entender por qué. Creo que la labor de estos espacios como el que estamos tratando de construir es eso. Es decir, sí, efectivamente hay observaciones de la auditoría, sí es por tanto dinero, sí fueron durante la administración de la maestra, pero eso no la hace responsable a ella, ya no lo desvió, y es un proceso administrativo, porque eso no lo dice. O sea, podemos opinar, pero lo que dice la auditoría es, aquí hay que, estas ni siquiera tiene carácter de faltantes ni de desviaciones, se hablan de inconsistencias. El lenguaje administrativo es muy claro, habla de inconsistencias. Es decir, la información que nos proveen contra la información es inconsistente. Hay que conciliarla y viene un periodo de conciliación. No es ni siquiera un proceso abierto, punitivo, ni mucho menos. Ya más o menos, Morena tendrá que defenderse, la propia maestra tendrá que defenderse en nuestra labor, pero sí ponerlo muy claro en el contexto para... en abono a los electores, si estamos tratando de aportar para la construcción de un voto informado, ¿no? Creo que es tan canalla como me parece que Daniel da un ejemplo clarísimo de lo que se pudo haber hecho, es que se usara esta información del órgano superior de fiscalización de la legislatura local sobre los programas sociales en el Estado de México, que tiene tiempo que salió esa información, de hecho esa información creo que es del año pasado, Daniel, y que se tratara de endilgar a la entonces secretaria de Desarrollo Social, que era la hoy precandidata del PRI. Creo que también sería igual de canalla. Yo es la tercera o cuarta vez que utilizo ese calificativo de que hay periodismo canalla, que se está haciendo periodismo canalla con fines propagandísticos. Y creo que eso es lo que tendríamos que alertarlo, ¿no? Y ponderar. Bueno, Mario, adelante. Bueno, tenemos el corte de última entrevista que tuvo con la maestra Delfina. Productor, ¿lo corres, por favor? Sí. Que es una persona que ha sido respetuosa, luego toca el tema de seguridad, el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la educación, no mencionó la palabra corrupción, por ejemplo. Pues yo creo que... me parece que ese no es el corte exacto. A lo mejor eso ahí habla del gobernador. Percibir desde el punto de vista... No, me dice aquí Arturo que vio la... Yo no la vi, debo decirlo, yo no la vi, me dice Arturo que vio la entrevista, que no tocaron el tema. No, yo francamente no lo vi. No sé si lo tienen, Mario, o no. Estoy en eso. En el momento no tengo la mano. Tengo que revisar los otros cortes porque no puedo conectarlo aquí mismo. Pero denme oportunidad a Isa, por favor, que revisen la entrevista con los cortes y de ahí metemos. Para documentar lo que estamos diciendo, creo que ha sido más que suficiente. Había otra entrevista, Mario, que la entrevistaron terminando un evento a Delfina. Creo que la entrevistaron ayer terminando un evento. Yo la vi en redes sociales, fue la que te pasé a tu WhatsApp. ¿Sí? Una entrevista, no recuerdo de qué medio es. De hecho, también lo dijo en una entrevista, como decimos, en un chacaleo, también incluso en la visita en Cuautitlán Izcalli. Allá en tu municipio. Acá en el municipio lo dijo, decía ella, se le acercó un medio, no, si no recuerdo mal, fue Zona Cero, un medio local que yo ubico a la reportera. Y le hicieron este cuestionamiento y decía, pues es parte de esta guerra sucia que se va a desatar en contra de una servidora. Respondió someramente, pero sí, claro, no hay una recuperación masiva de esa declaración, porque también, en honor a la verdad, los medios con mayor alcance
son de los que damos cuenta de decir si la maestra dio o no una declaración. En esta entrevista que hizo con Milenio, esta que hizo ahora con Gómez Leyva, pero sí lo ha respondido en algunas entrevistas con medios locales. Bueno, para sí, bueno, yo te digo, sí lo ha hecho, no en medios grandes, no. Sí lo ha dicho. Digo que no pasó nada, pues ya nos faltaba. A ver, hay un hecho real, sí, incontrovertible. Es un segundo escándalo en torno a la figura de la candidata de Morena, de corrupción, de un partido que habla de no robar, no mentir, no traicionar. ¿Pero por qué es un escándalo? La nube de la corrupción ahorita pende sobre de ella. Más allá de formalismos jurídicos, tecnicismos, procesos legales, mediáticamente la sentencia en el caso del diezmo a los trabajadores de Texcoco, mediáticamente en términos de opinión pública está dado. Eso es incontrovertible. Segundo hecho, 830 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación, no una nota periodística, no un medio, no MX, no todos esos, ustedes tienen razón, más allá de las agendas mediáticas, en el afán de darle a los ciudadanos información para su voto razonado. La Auditoría Superior de la Federación dice, se acumulan montos por aclarar de la SEP en la cuenta pública de 2021, cuando la profesora Delfina Gómez estaba al frente, bla, 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 por pagos excedentes en sueldos, en prestaciones y estímulos, salarios de plazas o categorías no consideradas en el contrato. Trabajadores designados como decesos en la nómina, o sea, muertos que cobraban. Bienes adquiridos no localizados. Servicios no realizados. Pago de plazas o categorías no consideradas en el catálogo por 179.2 millones de pesos. Es decir, si hay ahí algo que me parece, no tendría necesariamente que ser un escándalo. Me parece que quien tendría que estar escandalizado sería ella, y me parece que es un error de Morena hacer de este un tema electoral, saliendo a defender el asunto el coordinador de campaña. Me parece que la primerísima persona que tendría que estar urgida de aclarar esto sería la que resulta siendo señalada, más allá, repito, de tecnicismos y de a donde derive el proceso administrativo, que ya veremos ciertamente qué cauce tiene. Pero el efecto mediático está ahí, está dado, y me parece, hablaba de la canallada, yo coincido, sería canalla, es culpable, en fin, esas vulgaridades que vemos en redes sociales, no es el caso. Lo cierto es que los hechos están ahí, hay que aquilatarlos porque pesan y tienen efectos. Pasando a la agenda de los medios, Marco Levario Turcos, él mismo creo que casi así se define, ¿no? Cuate, sí, que odia a la Cuarta Transformación, sí. Sin que haya sido un suavecito, alguien que adorara a los regímenes anteriores, sí, dicho sea de paso. Una posición más o menos consistente, siempre crítica con el poder, independientemente del color del que éste sea. Entonces, resumiendo, hay ahí ya dos escándalos que penden, gravísimos señalamientos que involucran a una de las dos candidatas, y por eso, insisto, me parece que sí es extraño, por llamarlo de algún modo, me llama la atención para tratar de no agregar ningún sentimiento a mi expresión, me llama la atención que no sea ella la primera interesada en resolver, en tratar el asunto. Hoy con Ciro el asunto ni siquiera se tocó, por eso a Mario le cuesta mucho trabajo encontrar el corte, no lo va a encontrar, no se tocó. Te decía que Ciro fue más suavecito hoy que cuando hacía la historia en breve en Radio Mexiquense. Daniel. Sí, yo, miren, volvería a insistir. Me parece rudeza innecesaria. O sea, ¿qué necesidad de decir, y no hagamos incluso maromas aquí al aire? Es un escándalo, pero no necesariamente debería ser un escándalo. A ver, lo que dice la auditoría es que estas no son atribuidas a la secretaria. Y claramente especifica a qué órganos descentralizados, gobiernos locales, son atribuidos, no a la secretaria. Si no, vamos a entrar en la misma discusión de cuando el asunto de la resolución del tribunal, que no sanciona a Delfina, sí, pero decimos que es contra Delfina. Entonces, yo diría, de verdad, en aras de ayudar a una conformación de un voto más informado y razonado,
Me parece que es un escándalo, en todo caso, para Arturo. Y está bien que te escandalice, pero el escándalo que te genera a ti no necesariamente es el escándalo que se genera en la población. Y también decir que hasta poéticamente que la nube de la corrupción pende ahora sobre la maestra, pues entonces es una nube que ves tú, que imaginas tú. Pero incluso el fenómeno de medios funciona así. Los medios hacen un señalamiento y pareciera, creemos que los actores políticos están obligados a responder ese señalamiento. Y no necesariamente es así. Esa es una valoración de, también del actor político en concreto. En concreto. Pero no se dicta el actuar del actor político en concreto. Si un partido político decide que es su dirigencia nacional, su coordinador de campaña, su vocero, ¿quién va a hacerlo? Pues también está bien, ¿no? Tratar de generar o de manipular de esa forma la opinión pública creo que no va a ayudar en el ejercicio. Hoy hay una nota sobre un refuerzo de algunas personas, personalidades que ha tenido el priismo en el país, que llegan al Estado de México a reforzar la campaña de Alejandra del Moral. Y entonces imagínense una nota que diga, no pueden los del Estado de México, ya ahí les mandan ayuda. O sea, pues eso no dice. El hecho es que hicieron una conferencia de prensa y presentaron a un equipo de reforzamiento, ¿no? Y si ya nosotros decimos, pende sobre el priismo mexiquense una nube de terror y de temor, por lo tanto traen refuerzos, creo que no ayudamos en este espacio a construir un voto más informado. No hay un señalamiento en contra de la entonces secretaria de Educación en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, sino en contra de, hasta este momento, algunos asuntos por solventar de organismos descentralizados, algunos incluso de carácter estatal, algunas incluso de estas universidades politécnicas o institutos, que habrá que ver el caso del Estado de México, donde, por cierto, ha sido una tradición que estas universidades estén colocadas en el escándalo del manejo de sus recursos. Y eso no data de ahora. Entonces, creo que debemos aquí tratar de hacer lo que no se hace en otros lugares, que es colocar información de mayor calidad y pues sin ponerle tanta crema a nuestros datos. Sí, no, de hecho lo que estamos haciendo, tratando de hacer es justamente eso. Se entiende también que se avive, que haya polémica y que haya debate, ¿no? Se entiende, porque eso sería, deberíamos ahorrar, claro. Deberíamos de ahorrarlo, ¿no? Y tratar de no debatir a partir de las opiniones, ¿no? De lo que uno cree, sino más bien debatir a partir de los hechos. Que eso creo que cambiaría todo, ¿no? Debatir a partir de los hechos y no a partir de las opiniones. Pero bueno, se entiende, queda claro, habría que aclararlo, porque yo sí me gustaría precisarlo, Arturo. Uh-huh. Yo sí también difiero de que haya dos escándalos de corrupción sobre Delfina. Yo no lo... Bueno, ya pasó uno. No, pero esa es una interpretación. Vuelvo a lo okay. mismo. Esa es una interpretación. Creo que hay dos asuntos, hay dos denuncias. Una en la cual no hubo sentencia, la maestra no fue sentenciada, ¿no? O sea, no hubo pena alguna contra ella, lo cual quiere decir, pues, que no fue responsable. Claramente. Sí, contra Morena. Contra Morena sí lo hubo, sí, contra Morena sí lo hubo. En este estamos en el inicio de pues una auditoría, ¿no? No es una auditoría, no es un proceso en contra, ¿no? Decir, para que se aclaren ciertas inconsistencias en la información administrativa, hasta dónde llegue, quién sabe. Pero eso ya es especulativo, ¿no? En este momento, no, tampoco se puede decir que se le acuse a ella directamente, ni que haya desviado, ni mucho menos, y menos para etiquetar. Creo que eso es lo que, nuestra obligación, a lo que estamos obligados a decir, para que la gente tendrá la capacidad de sacar sus propias conjeturas y de hacer su propia opinión, ¿no? Mario.
Pues eso es todo en mi sección. Nos recorrimos un poquito en tiempo. Sé que era apasionado el debate y que íbamos a llegar a estos puntos, pero creo que poco a poco podemos ir presentando los hechos y, como bien lo dijiste, que la gente juzgue, ¿no? Simplemente ofrecer la información amplia y cómo lo están abordando diferentes medios de comunicación, que ese es el objetivo de esta sección. Sí, presentarlo y que la gente pueda decidir y tenga opciones para ver. ¿Cuáles son los enfoques de los diferentes medios de comunicación? ¿No? Y tratar de explicarle a la gente por qué uno enfoca así, por qué el otro enfoca así. Y nosotros centrarnos en los hechos, en los datos. Exactamente. ¿No? En los datos y que así la gente saque sus propias conjeturas. Bueno, no te vayas a ir, Mario, te permaneces ahí, ¿no? ¿O te quieres salir de cuadro o no? Creo que... No, aquí sigo. Si me quieren ver, aquí sigo. Sí, nos vamos a tener que adelantar. No es que te queramos ver, pero se ve bien así. Bueno, nos vamos a ahora hacer, con... Nos vamos a tener que adelantar. Bueno, terminamos esta sección de proselitismo electoral con Mario. Pasamos, hubo un poco, otra vez se nos movió todo, nos vamos a la de maldita memoria. Vamos a las encuestas, que me gustó mucho como titularon esta sección, que va a estar a cargo de Aníbal, si no mal entiendo, ¿no? Que será quien nos hará favor de estar llevando la interpretación, bueno, no la interpretación, sino la lectura de las encuestas, ¿no? Como están las encuestas, se va a llamar, le puso, creo que no sé si fue Mario o fue el equipo, que la titularon como la encuestocracia. Encuestocracia. Adelante, Aníbal, todo tuyo. Muchas gracias. Partamos primero de un hecho, ¿por qué es importante valorar o no a las encuestas? ¿Y por qué es importante saber que puede haber detrás de ella una manipulación o una propaganda? Porque precisamente se trata de una decisión informada. Quisiera iniciar con un pequeño video que salió en TV Mexiquense apenas el fin de semana. Sí, muy lamentable eso. Y en un programa que se llama Más o Menos, donde se hacen comentarios electorales. Sí, lo pasamos para no adjetivizar y serlo lo más... objetivo. Imparcial y objetivo posible, porque en esta mesa pues hay tanto propaganda de un lado como de otro, y nosotros, nuestro interés, ese es el ciudadano. ¿Lo pasamos, por favor, productor? Sí, a ver, pongan la imagen, no tenemos el video, pero pongan la imagen. Y bueno, esto vamos a contextualizar, ni más ni menos, es un espacio, una mesa muy parecida a esta, que está haciendo el director del sistema. A quien le mando un saludo, a quien le tengo hasta afecto, lo puedo decir en lo personal, a Rodrigo Solomón, ¿no? Invitó a un par de compañeros periodistas, a los cuales también les tengo cariño, ¿no? Que es Diana Mancilla y a Ricardo Joya, y estaba el académico Igor, ¿no? No me acuerdo cómo se apellida. Que es, bueno, y en uno de sus cortes, cuando mandan uno de los cortes, ponen esta... Es un video, forma parte de un video... Y ponen esta cortinilla, ¿no? Bueno, esta ilustración, donde ponen una supuesta encuesta, ¿no? Una encuesta que dice que es de Massive Caller, ¿no? ¿No? Que es de Massive Caller, que ubicaría la competencia, dicen que fue del 3 de enero, o sea, de hace un mes, ¿no? Uh-huh. Del 3 de enero, donde pondría pues, prácticamente empatada, ¿no? La contienda, aunque habría que agregar que ahí ponen a Morena solo, ¿no? Lo ponen sin sus otros dos aliados, que es el Verde y es el PT, y ahí sí ponen ya la alianza del PRI, aunque no sé, no me acuerdo si la vuelves a poner, productor, por favor. Perdón, realizador, bueno, ahí faltaría también, panal. No, falta el panalito, ¿no? El panalito que no está, pero bueno, prácticamente la pondrían como empatados, ¿no? La verdad, la presentaron de una manera, creo yo, desde... Ahí sí es una opinión, un tanto tendenciosa, porque lo que quisieron hacer de aparecer es que pues esto ya está empatado y vámonos, ¿no? Lo cual no es así, según el promedio de encuestas. Pero adelante. Sí, y siguiendo en este ejercicio de contextualizar, ahorita lo voy a subir. Lo grave en este caso es que estamos hablando de la televisora del Estado, ¿no? Es la televisora del Estado, y eso creo que es grave. Sí. Y la voz en off, cuando aparece esa imagen... Dice que la encuesta del IEM muestra que hay una pequeña diferencia de menos de un punto. Eso es lo que dice la voz en off. Ahorita lo voy a poner aquí en el chat para que quien quiera verlo en el minuto 23 pueda percibirlo. Claro.
¿La manipulación en qué sentido va? Primero, no es una encuesta del IEM, es una encuesta que, como el resto de las encuestas, se manda al IEM para que él lleve un registro, emita un informe y después pueda opinar. Dice la voz en off, es la última encuesta. Otra imprecisión. Esta encuesta es del 3 de enero del 2023, cuando ni siquiera había definido el cómo iban a estar las alianzas. Y remata diciendo, antes de mostrar esta lámina, un comparativo de cómo estuvo haciéndose el 2021 y cómo salió arriba una alianza. Y dicen, terminó arriba la alianza. Sí, sí, esa era la intención. Es muy lamentable, pero ese es un hecho. Ok. ¿Qué más tenemos en la encuestocracia? Primero que nada, sugerimos a todos los que nos ven y nos escuchan que vean con cautela las encuestas. Sí, sí, con mucha cautela. Y que las encuestas no son pronósticos. También que lo entiendan, ¿no? No son pronósticos. Aquí estaremos analizando las encuestas que estén mínimamente mandadas al IEM, porque es un primer filtro. Claro, claro. No quiere decir con esto que sean la verdad absoluta, no quiere decir nada. No, es una encuesta. Y la última encuesta que aparece en la página del IEM, que también les vamos a dar la liga para que puedan estarlo revisando constantemente, es la de Botia. Esta casa encuestadora utilizó la siguiente metodología. Está constituido por las estadísticas agregadas a nivel de secciones electoradas elaboradas por el Instituto Nacional Electoral. Fue una encuesta cara a cara. Fue una encuesta de 1,000 casos con un margen de error de más o menos 3.5%, muy completa. Muy completa. ¿Y cuál es el resultado? En esa encuesta dan varios datos. A la pregunta, ¿y si la elección de gobernador en el Estado de México fuera el día de hoy, por cuál alianza, partido o candidato votaría? ¿Un voto bruto? Un voto efectivo. Y un voto efectivo. Ya nos explicaba la otra vez nuestro compañero Arturo. Arturo. Precisamente en qué consiste uno y el otro. En el voto bruto todavía aparecen los que no están decididos. Ya. Y en otro, en el voto efectivo ya se encuentra ajustado. Ya nos elimina, ¿no? Uh-huh. Así es como está esa última encuesta que fue hecha con una amplia muestra. Pero es un cara a cara por partido ahí, porque lo que no vi ya con es un cara a cara. ¿Por partido? Considerando las alianzas. Pero hay un comentario. Sí. Ajá. Algo que los nuestros amigos que nos ven deben de ver siempre. Lo primero que hay que ver en una encuesta no son las grandes, sino las chiquitas. Si podíamos ver la imagen otra vez. A ver. La clave está en ninguno no sabe, no contestó. Uh-huh. Ahí tienes 16%. 16% que casi anulan cualquier diferencia de cualquier resultado allá arriba. Ese es un problema metodológico de casi todas las encuestas. En el no sabe, no contestó ninguno, que hay una encuesta que seguramente el Aníbal nos va a presentar, que además trae esas tres columnas, ahí se oculta mucha gente, la mayor parte de ella que ya tiene su voto decidido. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, un ejercicio como el que presentó Alejandro Moreno en El Financiero la semana pasada. Porque si revisaran, si el equipo de producción tuviera, esa columna no existe, y no existe no nada más, no porque la borren, no porque al editar el periódico quiten la columna. No existe porque el diseño metodológico, primero del cuestionario, después del levantamiento y segundo del procesamiento estadístico, permite saber qué hay ahí adentro o qué tenemos que anular de ahí adentro para que no nos modifique el resultado. Entonces, aunque esta encuesta dice tener un margen de error de más o menos 3%, que parece poquito, sí, más o menos 3% sobre un probablemente 18. Estás hablando de más de 25% de margen de error real. Porque lo que pasa es que hacer ese trabajo, es además de técnicamente difícil, a veces es materialmente muy costoso, porque lo que tiene que hacer el encuestador en calle, hay tres métodos para hacerlo. El más frecuente y el más recomendable es sustituir al encuestado. Entonces, cuando llegas a esa pregunta y el encuestado no te responde esa pregunta, ese cuestionario completo se anula y tienes que ir por otro. Eso retrasa el procesamiento, hace más caro el levantamiento y retrasa, pues, toda la cadena de producción de las encuestas. Por eso muchas encuestadoras no lo hacen.
porque al final ya no les resulta. Una empresa, una encuesta como la que hace el financiero, regularmente no contratada para ninguna otra, ningún otro propósito, digamos, entre comillas, se puede dar el lujo, en el ánimo de mantener la credibilidad, de afinar sus procesos. Yo solo conozco, bueno, seguramente hay muchas, pero hay, sé, la de Alejandro Moreno es un caso, Edmundo Berumen es otro. Son las pocas encuestas que nunca traen la columna gris de la derecha, que además es un seguro para ellos, porque muchas veces a sus clientes lo que le dicen es que yo no sabía qué había ahí adentro. Claro. Entonces, ojo con eso. Cuando una encuesta, Massive Caller, pues es otra cosa, es un robot, son llamadas masivas, etcétera. Pero la que acabamos de ver, no obstante que su metodología, yo como lo dije hace 8 días, son ejercicios de carácter científico, sin duda que sí, estadísticos, serios, probados, etcétera. No obstante eso, ahora sí que la estadística permite ese fallo metodológico que hace que la gráfica que estábamos viendo al final no nos está diciendo nada. Porque tenemos 16% ahí, reconocido por la propia encuesta, que nadie sabe qué pasa allá adentro. Bueno, yo diferiría. Sí te dice. Sí te está diciendo. Sí te está diciendo que hay una ventaja de 20%. No, sí, o sea, sí. No. Está ganando por un 20%, nada más que hay un 25% que no sé qué, sí. No sé qué hay. Los dos datos son válidos. Así es. Así los es correcto. Y ambas inválidos. Perdón, y ambas tienen virtudes también. Perdón, abran el micrófono. Ambas tienen virtudes y ambas tienen observaciones, correcto. Claro. También tiene una virtud siempre el que el cuestionario sea el cara a cara. Eso también tiene una virtud respecto que a otras sean respecto a que otros sean llamadas telefónicas. Y en algunos casos, por cierto, cuando se hace el descuento de o cuando se omite la información de quien no sabe o no quiso contestar o se negó, no en todos los casos, y eso hay que revisar siempre también o meterse a profundidad en la carta metodológica, en la ficha metodológica de la encuesta, porque no siempre se repone el cuestionario. Y cuando no se repone el cuestionario, que se omite la parte de no sabe o no contestó, el universo también cambia. Claro. Porque si dices, le apliqué una encuesta de 1,000, claro, ¿no? Y le quité el no sabe y el no contestó, pues ya no encuestaste a 1,000, encuestaste a muchos menos. Entonces, cada una tiene sus peculiaridades, pero me parece que ninguna es que sea la poseedora de la verdad, sino hay que entender que algunas yo quisiera hacer una anotación en abono a los electores que nos están viendo, que creo que lo estamos aburriendo, 1793, con tanta explicación técnica, porque sí. Creo que lo que tendríamos que decirle es que son encuestas, que son estudios científicos, sí, pero que no es un pronóstico, que no están diciendo este es el resultado electoral. Esta es una foto. Se han dicho 1,000 maneras de definir las encuestas, ¿no? Por supuesto que muchos sí les dan uso propagandístico, por supuesto. La encuesta en sí misma no es un ejercicio propagandístico. Es el uso que se le da a esa encuesta. Lo que hablamos que es un uso propagandístico. Creo que meternos también en ese debate va a ser muy confuso para la gente. Uh-huh. Creo que lo que tendríamos que decir es, esto es lo que están diciendo las encuestadoras. Tómenlo con precaución y con cautela, y ustedes denles la lectura y la interpretación que crean más conveniente, y pero esto es lo que están diciendo. Pero esa cautela hay que ayudarles. Cautela significa, si la columna gris o las columnas grises suman más que cualquier diferencia de la gráfica, claro, ya no te sirve. Claro. Ya no sirve. Está bien, eso es la cautela. Pero sería igual de lo demás. No sabe, no contestó, no responde. Suman más, como aquí está. Ese 16% me suma más que la diferencia, entonces ya no me sirve. Si me permiten acabar. Metodológica, sí. Estadísticamente. Porque aquí vamos a continuar. Porque Aníbal es la sección que está encargada de Aníbal y ya no lo dejamos hablar. A ver, lo que sacó el financiero fue voto efectivo. Lo que está sacando Botia son las dos, voto bruto y voto efectivo. Todo este rollo que acabamos de escuchar de la columna gris desaparece en voto efectivo. Ahí podemos ver la del financiero, también dice voto efectivo, contra voto efectivo. Tomen con cautela la información, es una metodología. Ve la columna gris, ve no hay columna gris para que no entre. Es que la gente que nos escucha merece escucharnos. Ahí está la gris, Arturo. Si utilizamos el mismo criterio para la del financiero, debe ser el mismo criterio para que utilicemos todas. Para todas. Corre, claro. Si ahí están considerando el voto efectivo y la diferencia
es esa que se muestra. Y aquí están diciendo es 34 contra 58. Mira, yo les voy a decir, quizá, voy a decir, no, y pues no, sí. No es un afán de simpleza, ¿eh? No es hacer las cosas simples, pero lo que sí quiero decirles es que cada cabeza es un mundo y cada quien va a elegir la que le guste. Entonces, yo entiendo que a la gente que simpatiza con el PRI, que es del PRI, pues le gusta más la del financiero. Quizá la gente que es de Morena, otros les va a gustar más esta. A Aníbal le gusta más esta. Claro, les va a gustar más esta. No, espérame, yo no represento a Morena. No, pero esa es una aseveración. No. ¿No te gusta más esta? Yo no dije desde un principio cautela, respeto. Correcto. Y ¿pero esta no te gusta más que la del financiero? No, ni una me gusta más, ni una me gusta menos, ni tendría por qué gustarme. Claro. Yo no estoy en esta mesa defendiendo el color de un partido. Correcto. Ni si, por asomo. ¿Sí? Lo que sí estoy defendiendo es un hecho y un voto informado. Y un voto informado parte por tomar con mucha reserva aquellas voces que sí definen una posición partidista, incluso pagada. Claro. Creo que sobre todo si está pagada. Creo que lo que tenemos que hacer, todas están pagadas. Todas están pagadas. Todas están pagadas. Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es pensar en la gente que nos estamos dirigiendo. Claro. ¿No? Sí. Independientemente de sus filias, de las fobias, que son respetables en todos los casos. Pero aquí tratar de contribuir con esta gente que no tiene el nivel de información que podemos tener nosotros, que son susceptibles de engaño. ¿No? Que se les puede manipular o que históricamente se les ha manipulado, y esa es la idea. Es decir, hay estas encuestas, hay todo un universo de encuestas. Seguramente yo te puedo decir que la del financiero tuvo más difusión, ¿no? Ha tenido más difusión porque fue en el financiero, la replicaron casi todos los medios. Y esta de quién, yo no la conocía. Yo no la conocía. Pero hay que ponerle todo el panorama a la gente, que la gente forme su propio criterio, ¿no? ¿Qué opinas, Mario? Porque no se nos vayan a dormir, ¿eh? Creo que están jugando Candy Crush tú y Daniel. Nos estamos escribiendo, Daniel y yo. Mire, no. Adelante, Daniel. Rápido, creo que Aníbal comenzó esta sección con algo muy, muy interesante. La idea es presentarle este mundo de las encuestas y, de nuevo, más que nuestra opinión, que la gente pueda juzgar por sí mismo. Es decir, hay una diferencia clara, ¿no? Y ya lo hemos mencionado. A veces quien paga manda. Así que ahí lo dejaré. Pero también era cierto, y Aníbal nos lo dijo desde el principio, todas estas encuestas están disponibles en el portal del IEM. Ahí les estamos dejando el link en los comentarios de este programa para que puedan ver todas, no solo una la que mayor difusión haya tenido, sino que puedan informarse y puedan ver la diferencia. Ahí viene la metodología de las encuestas y con esto sí tratar de contribuir a un voto informado. Muchas veces, como ya lo han dicho aquí también ustedes, las encuestas lo que intentan o lo que pretenden es encender los ánimos de los simpatizantes de ciertos partidos, ¿no? Entonces, con cautela, como bien lo dijo Aníbal, y pues que ahí están disponibles para todos, que las revisen y que lean. Muy bien. Daniel, ¿vas a decir algo o sí, ya le sigue Aníbal? Yo quisiera decirle a la gente que nos ve que no pensemos en las encuestas como una fuente de verdad. Si bien pueden tener, y lo digo con esa reserva, pueden tener una apariencia de ejercicio científico, no todas lo son. Y a veces, sobre todo en la dinámica de redes sociales, se le da el mismo peso a una casa encuestadora, digamos, de tradición, de cierto reconocimiento, que a una encuesta realizada en un grupo de Facebook de los chinchulitos. Y terminan circulando de la misma manera. Entonces, siempre tomemos con reserva las encuestas, independientemente de a quién den por ganador o por ganadora. Tomemos con reserva las encuestas. Y en términos estrictamente de método, decirle a la gente que distintos métodos no implican tampoco que algunos sean infalibles y que otros absolutamente son propagandísticos. También en términos de los métodos, algunos tienen, algunos abonan mejor información. Es más, le diría a la gente que nos ve, las encuestas más realistas y que realizan los propios partidos políticos nunca se dan a conocer. Esas encuestas generalmente se quedan en los cuartos de guerra
de las candidatas o los candidatos, porque son los que le permiten actuar a esos equipos de campaña para saber dónde hay que apretar, dónde se tiene que utilizar algún tipo de discurso, dónde se tiene que hablar de un tema en particular. Es decir, las encuestas más reales, que son las que tienen los equipos de campaña, no se dan a conocer. Y estas, que pueden tener alguna condición científica, insisto, no todas, generalmente tienen un uso propagandístico. Tomémoslas con cautela y entendamos que es parte del juego de lo que implica la disputa por el poder público. Exactamente. Creo que dijiste algo muy interesante y creo que sí, tampoco se trata de descalificar estos ejercicios demoscópicos porque son instrumentos para la toma de decisiones internas. Creo que eso, esa definición la acabas de decir muy bien. La aplicación de encuestas es para tener referencias para la toma de decisiones de los equipos. Eso está claro. Cuando se hacen públicas, 99.9% tienen una connotación de querer influir en el ánimo de los electores. Eso está claro y es válido, ¿eh? Es válido, pero hay que decirlo así de claro. Hay que decirlo así de claro, ¿no? Y creo que lo que a mí me queda bueno, acaba de haber otra, ¿no? Acaba de haber otra de otro espacio también de opinión que se ha formado de también, bueno, no sé, quizá va a ser un comentario muy aventurado, muy bueno, ya mejor me guardo los calificativos, que es la encuesta que hizo Juan Carlos Villarreal, que fue compañero de esta mesa, que es de ¿cómo se llama esa encuestadora? Seplan, ¿no? Que sí, a mí claro. Sí me llamó la atención, me la envió, se la agradezco. La verdad no la difundí porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero sí me pareció que rompió con una lógica que traía el Seplan, ¿no? El Seplan siempre había marcado como favorito en este caso al PRI, uh-huh. A los aliados del PRI, y de repente ¡pip! Ya dio una maroma ahí una machincopa muy tremenda. Y creo que es así. ¿Cuánto le pone adelante a Morena? Creo que 25 puntos, ¿no? Pero es que otra vez, esa encuesta no trae dos, trae tres columnas. No sabe, no contestó de alguna tercera. O sea, trae tres columnas que suman más de 30 puntos. Me parece excelente. Entonces, que estadísticamente... También es discutible. Sí, claro, por supuesto. Discutible. Y sé que le tienes afecto también a Juan Carlos. Sí, por supuesto. Y respeto profesional a él y a Seplan, y además de que somos cuates. Pero más allá de eso, porque lo escribí además en un grupo donde Juan Carlos y yo coincidimos, seguramente lo leyó. Hice esa observación, a ver, ojo, porque algo pasa con esas tres columnas que suman, creo, ya no recuerdo ahorita, pero más de 30 puntos. No sé si por ahí la tengo. Pero jóvenes, no, pero jóvenes entusiastas, dices, jóvenes entusiastas vez, de la estadística, no llenemos de columnas a la audiencia. A las personas, sí, claro. A ver, esta va para ti, a las personas que lean, a las personas que lean una encuesta, simplemente, si la columna gris es superior en número a cualquier diferencia de las columnas de colores, pues la decisión está en el aire. Punto. Es una recomendación. Pero Arturo, sería el equivalente a decir, si no le aclaran que la ausencia de columna gris no fue sustituida con más cuestionarios y por lo tanto afectó al universo, esa encuesta tampoco le crea. Yo lo que digo que no tomen las encuestas con prudencia. Todas con prudencia, y que no tomen una decisión a partir de lo que dicen las encuestas. En términos de prestigio, de tradición, de solidez, hasta hoy la más sólida que conocemos es la del Financiero. Yo difiero. En términos de prestigio, de tradición, de solidez es esa. Yo digo sobre Alejandro, tengo una opinión reservada, pero sobre la que sí tengo una muy mala opinión es sobre el periodismo que hace el Financiero. Eso sí, y digo, y puedo sostener mi dicho con muchísimas cosas que se han publicado ahí, uh-huh. Que la verdad carecen de rigor, ¿no? Uh-huh. A partir de empezamos por quién es el dueño de ese medio, ¿no? Y los intereses que tiene ese dueño, el dueño de ese medio. Pero eso es personal, eso claro. solo es mío. Yo lo que le digo a la gente, lo que yo le recomendaría, y creo que no sé si coincidan conmigo, es que no deberían de tomar las encuestas, no deberían de usar las encuestas para tomar una decisión, ¿no? O sea, sería una tontería que ustedes tomen, este va a la delantera, entonces ya voy a votar por él porque va arriba.
Ah, este va abajo, ya no va a ganar. No. Eso creo que sería. Claro, pero nadie lo hace claro, así. Claro, no, no, la gente debe de tomar su decisión nadie por otra más. Este, algo más para cerrar esta sesión, porque ya nos colgamos durísimo, ¿no? Nada más, lo seguiremos haciendo cada... ¿Cada semana? Cada semana, y la intención es obtener un voto informado. Escuchen todas las voces, formen su propio criterio. El manipular puede ser algo que vaya en perjuicio de los ciudadanos. Prácticamente pudiéramos claro. aseverarlo, tanto de un lado como de otro. Aquí como medio, nuestra posición es, ustedes tomen la mejor decisión claro. y no con base... en encuestas. Ya más adelante, y seguramente lo va a decir el director, el enfoque de cambio es completamente distinto. No pretende influir. No. Y creemos que lo que está en juego son dos proyectos distintos, que no pasan por personas. Claro, bueno, yo justamente lo que tenía que decir, sí, creo que sí tratamos de influir, no en favor o en contra de ninguno de los partidos. Eso es otro, tratamos tratamos de influir para bien en el ánimo de los electores, para decirle construyan una buena decisión, qué elementos tendrían que tener ustedes para tomar una decisión, cómo tendrían que tomar una decisión, qué elementos tienen que valorar para tomar una buena decisión. Nosotros estamos del lado de los electores. Sí, claro. Este, sí. Me parecen que los dos grandes competidores en esta elección tienen todo el derecho. Yo creo que el principio democrático es que nadie pierde y nadie gana hasta que pierde o hasta que gana. Uh-huh. Y creo que entiendo el juego propagandístico de que estamos a la cabeza, de que estamos abajo. Eso se entiende, eso creo que se entiende. Tampoco somos inocentes. Pero creo que la gente debería de empezar a tener... la gente toma decisiones a partir de los que escucha, de lo que ve, de lo que lee en los medios. No tiene otra manera de allegarse de mucha información. Uh-huh. Pues creo que este ejercicio es darle información de calidad, elementos de calidad, para que norme su criterio. Y lo haga pensando que lo que está en juego no es el bienestar individual, es el bienestar colectivo de un Estado que tiene muchos retos y muchas cosas por resolver, ¿no? Creo que eso es lo que debería de moverlos, más que una encuesta. Totalmente. ¿No? Más que una encuesta. Bueno, tendríamos todavía ahí el abecedario electoral, que quisimos matizarlo porque ya me dio culpa porque le estábamos poniendo fraudecedario, pero... y Mario, muy moderado, dijo, vamos a poner el abecedario electoral, pero creo que lo vamos a poder ahorrar, productor, para la siguiente. Sí, porque ya estamos... Así es, ya nos fuimos a 2 horas aquí aburriendo. Así pues vamos que a cerrar. Intentaremos ser mucho más dinámicos. ¿Con qué cierras, Mario, para irnos ya? Lo acabo de repetir lo que acabas de decir, que la intención de este programa y del esfuerzo que estamos haciendo es por construir un voto informado. Que abran su abanico de opciones con no solo con los medios, no solo con las encuestas, sino que escuchen propuestas claras y cómo y el qué de las candidatas o las siguientes candidatas, ahora son precandidatas. Y aquí estaremos en este espacio repitiendo este ejercicio cada semana. Creo que por beneficio de la audiencia debemos de ser mucho más concretos, más dinámicos y reservar nuestras opiniones para los espacios personales. Pero agradecerles que nos hayan aguantado estas ya pasadas las 2 horas. Sí. Y aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Pues bueno, muy bien. Pues, qué bueno, ¿eh? Breve, y ya has hecho una despedida de 3 minutos. Daniel. No, agradecerle mucho a la gente que permanece conectada. Sí, hombre, nos aguanta. Decirle que pues seguiremos haciéndonos un esfuerzo por, de manera precisa, concisa y maciza, darles nuestra opinión sobre los temas de este proceso electoral, y nada más insistir, creo que tenemos que ser prudentes. En este momento, la maestra Delfina no ha sido sancionada por ningún asunto de carácter electoral, y la maestra Delfina no está bajo ninguna investigación por un asunto administrativo. Quien diga lo contrario, está simple y llanamente mintiendo. Y por cierto, la hoy precandidata del PRI tampoco está siendo señalada en lo personal en este momento por las observaciones del OSFEM. También hay entes en particular señalados del gobierno del Estado de México, no así de la persona. Pues creo que cuando hay dos personas en la disputa
del encargo más importante del Estado de México respecto al poder público, tenemos que actuar con responsabilidad para que la gente pueda tener un voto informado. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Arturo. Muy bien, bueno, pues gracias. Como dijo bien Mario García Mendieta, nos veremos aquí la próxima semana, la que hoy inicia, o la más bien la que cerramos, la que hoy revisamos en este lunes, la semana anterior, estuvo, sí, ciertamente impregnada de este tufillo, ¿sí?, malintencionado, ciertamente muchas, ¿sí?, veces, de corrupción en torno a la figura y a la campaña de Morena. ¿Sí? Nuestro afán es justamente construir un voto informado. Es importante que la gente esté informada de que esa información está difundiéndose y señalándose, no con la claridad, como bien apunta Daniel y como bien precisa él, pero en torno, el tufillo de la corrupción, pues, en torno a la campaña de Morena en el Estado de México, eso es indudable. Ahora, lo que hay que hacer es justamente contribuir para que al final de este ejercicio los mexiquenses, los electores, tomen la decisión de aquel proyecto que ellos consideren que es el que más suma, el que más une, el que nos va a permitir a los mexiquenses construir a partir de nuestra diversidad, nuestra unidad de propósito. Perfecto. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Aníbal. Muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a las personas que nos siguen. Yo cerraría con la opinión editorial de la casa, que fue publicada con toda claridad. La nueva campaña negra contra Delfina, para ahora acusarla de haber desviado 850 millones de pesos en su paso por la SEP, es una mentira más, pero no será la última. Es muy probable que en los resultados de las próximas encuestas se manifieste una ligera baja en las preferencias. Para eso lo hacen, así es el diseño. De lo que se trata es de hacerle daño a su popularidad, así sea con canalladas. Esa estrategia podría revertirse contra Alejandra, el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. En el otro lado tienen muchos expedientes reales en contra de muchas personalidades del régimen. Tocarán a Enrique Peña, Arturo Peña, Erwin Lino, Enrique Vargas, Alejandro Zuna, Omar Ortega, Arturo Montiel, Luis Miranda y probablemente al gobernador del Mazo y varios de sus colaboradores. Es una guerra, en una guerra de denostaciones nadie gana, pero Morena tiene ventaja. Sería muchas cuatro. Gracias. Sí, yo creo que no es el mejor camino. Creo que la gente necesita más que eso, ¿no? Que ya basta de estas campañas de lodo, de estiércol, de creo que a los electores, digo, se puede entender desde el punto de vista de la disputa por el poder de los partidos, pero los electores estamos buscando otras cosas, ¿no? Los electores estamos buscando ser felices, tener mayor bienestar. Eso es muy importante, claro. Más allá de este discurso, y creo que eso no abona, creo que deben estar hablando, no es el momento también, entiendo, de empezar a hablar de los programas, de las propuestas, esperemos que así sea. Bueno, yo quiero cerrar este espacio, que sí ya nos colgamos mucho, con una frase que mañana la columna editorial va a destacar, que es que en este espacio, básicamente en este espacio de cambio 2023, no se acomoda a nadie, ni se desacomoda a nadie, aunque sí sabemos que a muchos les incomoda. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Sean felices, bye. Buenas noches. Está muy buena esa.